Muy buen mediodía, bienvenidos a Moreno Noticias, semanario actualidad, día lunes 26 de septiembre del año 2022. Tenemos mucha información para compartir a lo largo de este noticiero, pero mucha en serio. Así que va a ser un noticiero que va a durar hasta las 4 menos 5 que Federico se tenga que ir. A ver, paro de trabajadores municipales, el incendio de una fábrica de piletas en la zona de General Rodríguez, un siniestro vial fatal que se produjo al mediodía sobre Ruta 23, casi la calle Graham Bell. Son temas que vamos a ir abordando en este noticiero que, vuelvo a repetir, tenemos muchísima información. ¿Qué pasa con la planta de transferencia de residuos sólidos urbanos? ¿Qué pasa con la emergencia del transporte público de pasajeros? Bueno, de todo eso vamos a estar hablando en este noticiero que es Moreno Noticias, semanario actualidad. Y estas son nuestras vías de contacto. Facebook Moreno Noticias, primera edición. Semanario Actualidad. Twitter, @semactualidad. Instagram, Moreno Noticias, _primera edición. Canal de YouTube, Semanario Actualidad. Página web, semanarioactualidad.com.ar. Mail, contactosemanario@gmail.com. WhatsApp, 11-50-55-69-11. Ahí compartíamos las vías de contacto en la hermosísima voz de Naomi Aile en París, desde sus hogares Ángel González, Karina Cereijo, Víctor Parada y don Cristian Armaño, que está mandando ahora una modificación. Federico, de un video que te había mandado yo, no sé si ya estará a punto de llegar, pero bueno, anda bajándolo porque vamos a usar eso que mandó Armaño. Vamos a compartir ahora... ¿cómo anda eso, el Batman del conurbano? Normal, normal. Ayer bueno, pasé un ratito por la plaza. Ah, no, perdón, ¿qué? ¿Qué decías? El shopping cerrado. Sí, cerrado, cerrado. Sí, hay gente laburando para abrir un local nuevo, una cafetería nueva. Sí, Martínez. Martínez, están arreglando Chiqui, están puliendo los pisos, están laburando, ¿viste? Cuando el resto no labura, ellos laburan. Sí, no el gremio de comercio, porque no, claro. Hoy es el día del empleado de comercio, no están trabajando, sino la gente de construcción, digamos. Y sí, no los dueños si de los locales, y claro, a los que claro contratan para pulir piso, qué sé yo. Sí, y el shopping está cerrado, también está cerrado. Bueno, ahora dentro de un ratito vamos a estar hablando de eso, porque Karina mandó información, los supermercados, hipermercados están cerrados. Bastantes comercios cerrados en el centro de Moreno, bastantes, no todos. Por el día del comercio. Se presume que los que están abiertos están trabajando con sus dueños. Pero de eso vamos a estar hablando dentro de un ratito, porque tenemos, vuelvo a repetir, muchísima información. Vamos rápidamente con los pronósticos del tiempo. Bueno, hoy una mínima de 9, una máxima de 23. Hermosísimo día de lunes, hermosísimo. Martes, miércoles, jueves y viernes, parcialmente nublado va a estar. El martes con una mínima de 9, una máxima de 28. El miércoles 9, la mínima, 23, la máxima. Mirá vos, bajan las mínimas, las máximas, jueves y viernes. El jueves 8, la mínima, 19, la máxima. Y el viernes 9, la mínima, 21, va a ser la máxima en esta semana, que ya podemos declarar que llegó el invierno, la primavera. Karina, que me sigue consultando en medio del noticiero algunas cosas. Así que he llegado con todo la primavera, con la primavera a full. Bueno, vamos a comenzar este noticiero con unos videos que me ha pasado mi amigo Alberto Silva, que fue hasta esta empresa de piletas de plástico que está sobre la Ruta 28. Ponen las imágenes ya, Federico, que tiene que ver con el incendio que se está... que ya está controlado a esta altura. Federico, no metas la gamba. Porque me volvé loco cuando me mandás que tengo un delay encima. ¿Están las imágenes al aire? Sí. Ahora están las imágenes, sí. Perfecto. Me comentaba Alberto, que estuvo en el lugar y que nos mandó estas imágenes, que serían aproximadamente 8 las dotaciones de bomberos que estuvieron trabajando en el lugar. Son dotaciones de bomberos de General Rodríguez, me decía, de Moreno, Pilar y Luján. Fueron por lo menos la que él pudo observar en el lugar de
Derecho. Esta empresa está ubicada, ahora te digo exactamente, porque la conozco a la empresa, está ubicada sobre Ruta 28, frente al frigorífico Top Meat. Ahora te digo exactamente, a ver si está el nombre de la empresa, porque se podrán imaginar que no llegué más allá de preguntar algunas cuestiones particulares, no pude indagar demasiado. Entiendo que está ubicada sobre Ruta 28 y Puerto del Valle, esta empresa que se dedica a la construcción de piletas de hidratación de fibrocemento. El siniestro se declaró, ya te digo, porque Bomberos Voluntarios de General Rodríguez lanza alerta. A las 11:58 llegó la alerta de Bomberos Voluntarios, así que el siniestro se habrá declarado aproximadamente a las 11:30 de este día lunes 26 de septiembre en esta fábrica de piletas ubicada sobre Ruta 28 y Puerto del Valle, en el área industrial de la Ruta 28 de General Rodríguez, ahí cerca del frigorífico Top Meat. Aquellos que transitan por la Ruta 28 van a ubicar rápidamente este frigorífico. Aparentemente habría sido un error en la manipulación de algún elemento por parte de un empleado, según lo que nos estaban contando, datos que después van a tener que ser corroborados por los bomberos voluntarios de General Rodríguez, pero estamos hablando de muchísima dotaciones de bomberos, 8 dotaciones de bomberos. Lanzaron los bomberos voluntarios de General Rodríguez una alerta a la región para llevar adelante la tarea de extinción. Lo que me estaban contando hace un ratito nada más, que ya había sido extinguido el incendio, como se veía en ese instante nada más, los bomberos ya trabajando, la destrucción del lugar obviamente total, todo lo que tiene que ver con la parte operativa, estamos hablando de materiales altamente inflamables, y una columna de humo que al comienzo del siniestro se apreciaba desde el centro de General Rodríguez. Así que esto es lo que pasaba hace un rato nada más en General Rodríguez con este siniestro de proporciones, que la rápida llegada de los bomberos voluntarios evitó que fuera mucho más grave. ¿Por qué? Porque, a ver, hay empresas linderas, hay logísticas, justamente en los fondos de esta empresa hay una empresa logística que guarda camiones, así que el control del siniestro era fundamental para evitar que se expanda a empresas linderas. Así que trabajaron bomberos voluntarios, al menos la información que tengo hasta este momento, de General Rodríguez, obviamente Moreno, Luján y Pilar serían los que habrían asistido en asistencia y ayuda a los bomberos voluntarios de General Rodríguez. Algunas de las piletas que se salvaron, pero todo lo que estaba dentro del lugar donde se llevaba adelante la construcción, destrucción total. Ahí se ve una de las imágenes, la gran columna de humo, debido a este incendio, que habría sido por un problema, una manipulación de parte de un empleado de elementos muy combustibles y que habría iniciado el incendio. Así que 8 dotaciones entonces trabajando en el lugar debido a este siniestro que se produjo 11:30 de la mañana aproximadamente en Ruta 28 y Puerto Delicia. Porque justamente, a ver, Puerto del Valle y Puerto Delicia, donde ocurrió en Ruta 28. Allí están trabajando los bomberos voluntarios entonces de General Rodríguez, ya con las tareas de enfriamiento, me decían, porque el siniestro ya habría sido totalmente controlado. Federico, te voy a pedir esa foto que te pasé hace instantes, nada más, no sé si la llegaste a bajar, porque esto tiene que ver con la continuidad informativa y las cuestiones que van pasando en nuestra región, y por eso también se debe muchas veces a la demora del comienzo del noticiero, porque lamentablemente falleció un ciclista sobre Ruta 23, casi esquina Graham Bell, a metros de la estación de servicio
que se encuentra el Action, creo que es un Action, sobre Ruta 23 y Graham Bell. Aparentemente, bueno, es lo que estoy tratando de chequear, todo parece indicar, es antes de llegar a la calle Bernardo de Irigoyen, donde se produjo mano hacia Catonas o hacia San Miguel. Este hombre de 55 años, que tengo preliminarmente el nombre, Rolando Vázquez, iba en bicicleta, aparentemente llevaba implementos para cortar pasto, digamos, estos trabajadores que se acercan a tu domicilio y te piden si necesitas cortar el pasto. Bueno, este hombre se dedicaría a eso, Rolando Vázquez. Aparentemente habría sido embestido, me dicen que por un colectivo que se habría dado a la fuga. Un dato que me están pasando, que no lo pude corroborar, porque vuelvo a repetir, estuvimos en la calle y no pude hablar, y tenía las dos cuestiones al mismo tiempo. Ah, en el incendio, me olvidé de decirlo, no hubo heridos, no hubo que lamentar heridos. Lo que me decían que la cámara de seguridad que está emplazada en la esquina de Ruta 23 y Bernardo de Irigoyen no estaba funcionando. Así que no sabemos si hay imágenes del domo que está ubicada en Ruta 23 y Graham Bell que haya tomado el momento del siniestro. La información preliminar que tengo es que habría sido embestido Rolando Vázquez, que circulaba en bicicleta, por un colectivo que se habría dado a la fuga. No tenemos más información que esta, así que el hombre murió instantáneamente debido al siniestro. Así que es lo que pasó a las 12 del mediodía aproximadamente sobre Ruta 23, casi esquina Bernardo de Irigoyen, específicamente entre Graham Bell y Bernardo de Irigoyen, sobre Ruta 23, mano a San Miguel, este siniestro fatal, este siniestro vial fatal que se cobró la vida de un hombre de 55 años llamado Rolando Vázquez. Es la información que me han pasado hace instantes nada más. No sé, Federico, si bajaste el video que te mandó... Armaño, el corregido, sí. Bueno, lo vamos a pasar, vamos a hacer una cosa para no... así acomodo un poquito. Vamos a hablar de otro tema y al final de este bloque vamos a estar hablando de la presentación de la conga ayer en la Plaza Doctor Buján. Vamos a hablar sobre la planta de transferencia de residuos sólidos urbanos que se está... está planificada construir a la altura de las curvas de San Enrique, sobre la Ruta 25, en las inmediaciones del barrio Don Enrique, Lomas Verde de la Reja, la ampliación de la Reja Grande, bueno, barrios aledaños y los vecinos que se están oponiendo a la construcción de esta planta de transferencia. Estuvimos el día sábado, al mediodía, allí porque los vecinos estaban realizando una protesta en el ingreso al parque industrial de Ruta 25, donde en un sector hacia el fondo estarían construyendo, instalando esta planta de transferencia de residuos sólidos urbanos. Vamos a compartir el testimonio de dos vecinas, de Gloria Núñez y Norma Zapata, y también del concejal de del Frente Izquierdo de los Trabajadores, Ángel Guerrero, que se acercó a apoyar el reclamo vecinal. Claramente, el tema es la no instalación de la planta de transferencia de residuos sólidos urbanos en ese lugar, y después le voy a estar comentando algunos datos adicionales que fueron surgiendo en las últimas horas. Vamos a compartir el material. Mira, yo quiero contar un poquito qué es lo que está pasando realmente. Los vecinos venimos con este reclamo hace rato, ya podemos decir un par de años, diciendo que no queremos esta planta de residuos acá. Ya creo que lo hemos presentado, los vecinos han presentado diferentes tipos de reclamos en diferentes lugares, y bueno, llega un momento que los vecinos ya no quieren ser más, hacer actos de galantería con nadie, porque están cansados los vecinos, ya se cansaron, y bueno, y quiero contarles un poquito que vamos a seguir con los reclamos, que vamos a seguir
yendo a la intendencia, yendo al Consejo Deliberante, yendo a todos los lugares donde sea necesario, porque nos han tirado abajo un proyecto de reubicación de la planta. Quiero decir que los vecinos no van a bajar los brazos. Esto no puede ser un plan de gobierno por un capricho de la señora intendenta María Fernández. El plan de gobierno tiene que ser algo que a la comunidad realmente le sirva. Estamos reclamando los vecinos que no hay un hospital. No hay hospitales ni oftalmológicos, ni oncológicos, no hay un lugar maternal, no hay escuela, no hay salita. Y bueno, eso es lo que realmente necesitamos, que también genera trabajo genuino, si es la preocupación de algunos. Pero creo que, por otro lado, bueno, quiero recalcar el cansancio de los vecinos y que bueno, vamos a seguir con los reclamos, que no vamos a bajar los brazos y que vamos a hacer todo lo que sea posible para que esta planta de residuos nos instale acá encima de nuestras cabezas. Norma, ¿han tenido algún tipo de respuesta del Ejecutivo ante estos reclamos? Digo que, bueno, después vamos a hablar con el concejal, pero que había sido votado un pedido desde el Legislativo hacia el Ejecutivo para que sea relocalizado. Sí, no, pero lo tiraron abajo. Lo tiraron abajo y no hubo ningún tipo de respuestas. Bueno, justamente el concejal nos va a contar un poquito también eso. Pero bueno, pensamos que para el día 29 aparecernos en la concejalía, todos los vecinos, para decirle no a la planta. Realmente no nos interesa este plan de gobierno de la señora María Fernández. Acá hay gente viviendo, porque ya ha dicho que no hay gente viviendo. Sí hay gente viviendo. Ya dejó de ser una zona rural para ser una zona urbanizada. Esto ya se lo habíamos dicho antes al concejal Lucas Franco. También le habíamos dicho que se dedicara realmente a trabajar, porque esa es su labor. Pero bueno, no hay respuesta, no hay respuesta de nada, de nadie ni de nada. Así que bueno, los vecinos van a seguir con el reclamo y va a ser contundente. Las obras de infraestructura en el barrio, porque acá son varios barrios los que se ven afectados, Don Enrique, Lomas Verde, la ampliación de la Reja Grande y algunos más que se deben estar leyendo. Nosotros estuvimos con Norma justamente el día martes, Norma, corregime si me equivoco, y nosotros vinimos filmando justamente con una cámara lo que tiene que ver con la falta de luminarias, el estado de las calles, lo que mencionás, establecimientos educativos que no hay, salas de atención primaria que están equidistantes, pero no cerca del barrio. Sí, eso es cierto. Sí, en realidad hace 17 años que el barrio no ve un asfalto. Las luminarias las ponen los vecinos, de su plata. El mejorado de la calle lo hacen los vecinos también con su plata. Pero la señora intendenta cobró un sueldo. Así que bueno, muchos de los vecinos no tienen luz, no tienen agua corriente, no hay gas. No sabemos cuándo vienen esas cosas porque realmente las desconocemos. Todos los vecinos en realidad tienen bombeador de agua y bueno, estamos reclamando eso justamente. Tenemos la napa a 60 metros. Imagínense una contaminación que llegue a tocar esta napa. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen los vecinos? ¿A dónde se van a mudar? ¿A dónde se van a ir? Porque el agua que sacamos es de a 60 metros. Entonces, no podemos tener un basural encima de la cabeza que nos contamine. A ver, creo que ya lo hemos dicho de tantas veces y lo hemos explicado los vecinos de tan buena forma, hemos armado un grupo, explicamos, hemos mandado todas las ordenanzas, todos los pedidos, ya no sabemos más qué hacer para decirles que no a la planta. Pero sí quiero confirmar que la planta acá no se va a poner, porque los vecinos van a seguir con el reclamo, la lucha constante, si es necesaria, nos encadenaremos, pero la planta acá, en este lugar donde hay gente viviendo, no se va a hacer. Y se lo quiero decir especialmente a la señora intendenta porque es un capricho de ella. Guerrero, ¿qué pasó en el Consejo Deliberante? Bueno, gracias por la oportunidad de hablar. Mi nombre es Ángel Guerrero, sí, concejal de Izquierda Socialista. Y vamos puntualmente, digamos, acá en Soledad con las y los vecinos, ¿no? Que también, bueno, soy parte, digamos, vecino donde vivo yo en Santa Julia. Puntualmente, digamos, en el Consejo, a tu pregunta, el Consejo Deliberante, lo que no queremos que pase a archivos esto, ¿sí? Porque en realidad, acá el eje, digamos, esto mal llamado parque industrial, porque figura en catastro, etcétera, etcétera, figura como que no hay gente, como que no existe nadie, ¿sí? Como que alrededor no hay exacto, nadie. Que digamos, que todo, o sea, Procrear, San Enrique, todos los barrios es zona, digamos, que no existen personas.
Entonces nosotros, por lo menos de Vivanca, elevamos un proyecto juntamente con la compañía de Partido Obrero, que donde, o sea, adjudicó la firma también, digamos que pedimos digamos, que se vaya, se traspole esto a donde no haya gente, ¿sí? Porque esto trae una contaminación pero abismal, para abajo y hacia arriba. Ahora, ¿por qué yo pregunto? Esto tiene nombre y apellido, se llama Mariel Fernández, ¿sí? Nombre y apellido. Entonces, bueno, en medio de la planta, ¿por qué? Siguiendo la línea de la vecina, ¿por qué no se...? A ver, el hospital está saturado acá, el de Moreno. ¿Por qué no se levanta un hospital, digamos, correctamente, como tiene que ser? Con, o sea, en tiempo y espacio, con la cantidad que haya, porque no hay nada. Toda la gente de Moreno se van para Rodríguez. ¿Por qué no es colegios? Ahora tenemos la discusión con el tema de la 37, etc. Bueno, ¿por qué no se garantiza eso? Y esto sabemos que no solamente, y cerrando el ángulo, no solamente, digamos, el residual, el compactamiento, no solamente el municipio, van a venir de otros municipios, de San Miguel, de otros lugares. Entonces, ¿a qué vamos? Hay gente viviendo acá con discapacidades, con cáncer. Entonces, ¿cuál es el criterio? ¿Se entiende? Entonces, bueno, no queremos que pase archivo, por eso le pedimos a todas y las y los vecinos que el 29, que hay una sesión ordinaria, se sumen, aunque sea con sus pancartas, que estén acá. Nosotros de Vivanca ponemos a la disposición de todos las y los vecinos para que no se instale esta planta, ¿sí? Y si hay que pararse acá para que no se construya, nos paramos acá, al servicio de las y los vecinos, simplemente eso. Esa es la actualidad, digamos, de... Porque si no, en el recinto, puntualmente lo que vos me preguntaste, quiere que se pase archivo. Obviamente el oficialismo ya nos dijeron, no vamos a votar en contra, ¿sí? Como minoría queremos plantearlo, ¿sí? Como minoría. Entonces, una vez que se plantea como minoría, pasa, digamos, a una moción especial y ahí sí se puede votar. Porque si no, queda archivado. Eso simplemente. Gloria, ¿van a impedir entonces por todos los medios posibles, obviamente de manera pacífica, la instalación de la planta aquí? Sí, por supuesto. Quiero recalcar que son 23 barrios, ¿sí? Los que están alrededor de supuestamente este parque industrial, y hay gente viviendo. No queremos esto, no queremos la planta y bueno, vamos a seguir haciendo todo lo que sea necesario, todos los reclamos, acampes, cortes de ruta 25. Yo sé que hemos escuchado que bueno, hay algunos que le molesta esto, pero no, los vecinos tienen su forma de reclamo y es válida. Y otra de las cosas que es muy importante es que los vecinos están siendo atacados por este reclamo. Claro. Cada vez que los vecinos hacen el reclamo de corte de ruta o vienen con sus pancartas o vienen a pintar, los vecinos son atacados. En la ruta 25, en el día de ayer, los vecinos estaban haciendo el reclamo y dos camionetas, una Kangoo y una Hilux, hay videos que después seguramente compartirán los vecinos, donde estas camionetas se arrojan sobre los vecinos y una vecina atinó a saltar para un costado, pero le sacaron un balde de adentro de una de las camionetas y le pegaron. Bueno, nada. Vamos a seguir con los reclamos. Sí, los vecinos, vamos a seguir con los reclamos y con todo lo que sea necesario para que esto no sea un proyecto de gobierno. Queremos una escuela, queremos un hospital, queremos un hogar para mamás en situación de calle, chicas en situación de calle, con drogadicción, y queremos también un lugar para que los chicos con capacidades diferentes tengan un lugar recreativo y para que todos los niños... y que sea un lugar realmente para social y comunitario. No queremos un basural, no nos interesa un basural y menos basura encima de la cabeza. Por último, sí. Como Norma nos contaba la otra vez, hay un recurso de amparo presentado en la justicia federal. No hay todavía solución, no hay respuesta. ¿No confían en la justicia? Pasó al foro de Mercedes y no tenemos novedad. Hasta el momento no hay novedad. No. ¿Creen en la justicia? No, lamentablemente no. Perdón, una cosita más puede ser. Por último, no, que no queremos también, o sea, las y los vecinos, como pasó anoche, otra las, como fue en Las Flores, porque anoche vino la policía con sus escopetas, digamos, como digamos, amedrentando a las y los vecinos. No queremos eso, otra Las Flores, ¿sí? Otra represión más. Nosotros acá de nuestra banca estamos ya con las y los vecinos y no queremos represión. Simplemente eso quería agregar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, ahí estaba la postura del vecino, de los vecinos, de tanto de Lomas Verdes, de La Reja, como de Don Enrique, la ampliación de La Reja Grande.
protestando en la puerta del Parque Industrial de Ruta 25, donde en los fondos se estaría realizando esta planta de transferencia de residuos sólidos urbanos. Inclusive veíamos un cartel que nosotros desde el ingreso no podíamos apreciar, pero los vecinos se acercaron y le sacaron una foto que tiene que ver con este anuncio. Dos cuestiones. La primera, anoche nos mandaron un mensaje, los vecinos, diciendo que la Justicia Federal rechazó ese recurso de amparo que mencionábamos en esta nota y la nota que compartíamos el día viernes con respecto a este tema. Así que la Justicia Federal no va a intervenir en el tema. ¿Qué les queda a los vecinos? Bueno, ¿qué es lo que han decidido anoche, una vez conocida el rechazo del recurso de amparo por parte de la Justicia Federal? Hacer una suerte de acampe e impedir el ingreso de vehículos a este parque industrial que está ubicado a la altura de la curva de San Enrique en Ruta 25. Ya comenzaron hoy a la mañana, según me comentaba un vecino que me crucé en el centro de Moreno de esa zona, me decía que ya no ingresaron los camiones a esta planta, y la situación se ha tornado compleja para los vecinos, que deciden acampar, y vamos a ver qué cuándo comienza esta medida, en la puerta de este parque industrial para evitar que se lleve adelante las obras. Entiendo que también habría una calle lateral que habría sido parcialmente abierta para que puedan trabajar desde el costado. Entiendo que, porque está el arroyo, si no interpreto mal, sería la esquina de Atahualpa y la otra calle sería Don Bosco, que estarían abriendo el sector de Atahualpa y Don Bosco para que por ese lugar ingresen los camiones. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, evidentemente esta semana va a haber novedades, porque en el Consejo Deliberante, que va a sesionar el próximo día jueves a partir de las 14 horas, hay dos temas planteados. Uno tiene que ver con la planta de transferencia de residuos sólidos urbanos, que estamos mencionando ahora, y otra que se harían presentes los trabajadores municipales enrolados en ATE, principalmente, para pedir algún tipo de respuesta política por el Consejo Deliberante. Así que, evidentemente, el Consejo Deliberante va a ser protagonista político esta semana de las cuestiones que vayan planteando tanto los trabajadores municipales como los vecinos de la planta de transferencia de residuos sólidos urbanos. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, seguramente esta semana vamos a tener novedades. Y hablando del Consejo Deliberante, en estos momentos entiendo que estarían reunidos algunos concejales con autoridades de la Universidad Nacional de Moreno para que la universidad los interiorice a los ediles respecto a la situación del predio de Corvalán y Merlo, donde, bueno, es el predio que está en disputa entre la provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional representado por la Universidad Nacional de Moreno, el municipio, bueno, quién tiene la titularidad de esa tierra sería lo que se estaría charlando, interiorizando, informando por parte de la Universidad Nacional de Moreno a los concejales que participan de esta reunión. ¿Cuántos son? Ayer a la tarde me decían que habían confirmado la presencia 6 concejales. Ya te digo quiénes son los que se habrían presentado. Tengan un poquito de paciencia porque evidentemente el WhatsApp lo tengo complicado. A ver, los concejales que habrían confirmado su presencia sería Gisela Agostinelli, con la que estuve hoy a la mañana en la parte de Plaza Mariano Moreno, y me dijo que iba, Juan Fernández, Pereira, ahí se me fue, Lorena Pereira, entiendo que Marisol Gallardo, Juan Cícolo y Andrés de Estéfano serían los concejales que, 6 concejales que estarían participando de esta reunión, sobre un total de 24 los que habrían confirmado su asistencia. Vamos a ver qué es lo que pasa, estoy esperando novedades. Y por el otro lado, y por último, en este bloque, vamos a estar hablando de lo que pasó ayer en la Plaza Doctor Bucam. Y ahí tenemos unas imágenes que mandó Armaño de edición, ponela Federico al aire, porque calcula la municipalidad que 60.000 personas participaron del cierre de la fiesta provincial del plantín floral, que se realizó ayer a la noche
en la Plaza Doctor Buján. Hubo récord de ventas de las y los productores florales y la conga coronó el cierre con un emocionante show, dice la Municipalidad de Moreno. El municipio de Moreno convocó a 60.000 personas el domingo 25 de septiembre en la Plaza Doctor Buján para el increíble cierre musical de la fiesta provincial del plantín floral que tuvo a cargo de la banda cordobesa La Conga. El evento de gran importancia para la floricultura nacional comenzó el día viernes 23 de septiembre, nota que compartíamos el viernes en la edición de este noticiero, y durante todo el fin de semana ofreció a la comunidad la posibilidad de comprar plantas y flores directo de sus cultivadores, participar de talleres y espectáculos para toda la familia. Además, disfrutaron de propuestas gastronómicas a precios accesibles y de la feria artesanal donde las y los emprendedores locales ofrecieron una amplia variedad de productos. Estuvo presente la intendenta municipal Mariel Fernández, la administradora del Instituto Municipal del Desarrollo Económico Local Dayana Anador y otras autoridades municipales. Más de 100 productores y productoras locales celebraron un nuevo récord de venta y la intendenta Fernández expresó su alegría al respecto. Durante los tres días del evento, más de 100.000 personas se acercaron a formar parte de la fiesta provincial. Entre ellas se destacaron las visitas grupales de estudiantes de escuelas primarias de la Universidad Nacional de Hurlingham y de distintos centros de jubilados y jubiladas que recorrieron los stands y participaron de las charlas y talleres. Durante la jornada se presentaron los artistas Mika Legui, las Conurbalcan, entre Aliens, Amor y Muerte, Sisa Quintero y Lita Prince. También hubo espectáculos de danza y música japonesa, folclore, cumbia y de música libre con los grupos Taikos, Matrero y La Pili. La banda cordobesa La Conga coronó el cierre con el show que brindó durante más de una hora con una batería de canciones que hicieron emocionar al público. De esta manera, el municipio de Moreno, que genera una producción de 12 millones de plantas en maceta, arbustos, árboles, plantas de interior y flores de corte por año, y que convierte a la floricultura en una actividad intensiva de mano de obra calificada y con una alta inversión tecnológica y de capital declarado, reafirma en este vigésimo festival provincial su importancia como capital provincial del plantín floral. Así que la presentación de La Conga, según datos de la Municipalidad de Moreno, 60.000 personas asistieron. No pude confirmar el dato que me pasaron, pero voy a ser cauto con respecto a lo que cobró La Conga. Estoy tras ese dato que no sé por qué lo guardan entre siete llaves, pero más de 10 millones de pesos. Me han dicho inclusive 14 millones de pesos que habría salido la presentación de La Conga. No lo pude confirmar. Más los 15 millones de pesos que pagó el municipio por la presentación de Nicki Nicole, del cual todavía entiendo que no llegó ningún subsidio por parte de la provincia de Buenos Aires. Hay un compromiso de subsidiar 12 millones de pesos de la presentación de Nicki Nicole, pero hasta el momento la municipalidad se habría hecho cargo de 15 millones de Nicki Nicole. Me dicen 14 millones de La Conga, estamos hablando de 29 millones en total, y un número importante en lo que tiene que ver con escenario, sonido y demás, que estaría llevando los números a más de 50 millones de pesos. El debate acá, yo vuelvo a sostener lo que vengo diciendo desde que se anunció la presentación de Nicki Nicole en la Plaza Doctor Buján en el marco del Día de la Primavera. Me parece excelente, excelente que se le dé la posibilidad, sobre todo a los pibes de Moreno, de poder disfrutar de una artista de la talla de Nicki Nicole, bueno, nominada a los Grammy, según me contaba Armaño, que entiende mucho del tema premios y música. También que los vecinos puedan haber accedido a la presentación de La Conga, me parece excelente. Lo que uno se tiene que plantear es, ¿era necesario uno atrás del otro? La cuestión es que tengo que ver los números finos, pero yo presumo que estas fiestas que se realizaron el día miércoles, después viernes, sábado y domingo, el domingo con el cierre de La Conga, superaron los 50 millones de pesos en lo que tiene que ver solamente con la cuestión artística cultural. No estoy hablando siquiera del alquiler de las carpas necesarias para llevar adelante la fiesta del plantín floral. Solamente en aquellos que se presentaron
en el escenario de la Plaza Doctor Buján. ¿Es debatible? Es debatible. Yo vuelvo a repetir, sostengo que me parece que para muchísimos pibes de Moreno, la única posibilidad que tenían de ver a Nicky Nicole y muchas familias de Moreno, la única oportunidad que tenían de ver la conga era a través de un espectáculo gratuito. Entonces sigo sosteniendo lo mismo. Lo único que podemos decir de distinto es, ¿era necesario uno atrás del otro? Bueno, es una cuestión que seguramente da para el debate, pero me parece que es importante destacar y que clarifiquen los números, muchachos. Voy a ver si lo puedo averiguar. En el curso de estos días había comprometido la gente de comunicación del municipio a decirnos los costos. Bueno, evidentemente están molestos con alguna crítica que hice, básicamente con respecto a la labor del área de prensa del municipio respecto a este tipo de espectáculos, que lo pagamos todos, no es exclusivo, no lo paga Mariel Fernández de su bolsillo, lo paga el municipio, por lo tanto es una fiesta de todos, pero viste, esta que tiene que ver con la falta de respeto, o lo que considero yo particularmente, aclaro, una falta de respeto hacia nuestro trabajo. Pero acá a Armaño le pedí anoche que armara un comparativo respecto a la cantidad de gente que estuvo el miércoles y que estuvo el día domingo con imágenes aéreas. La cuenta de tres, Federico, ¿te parece la pones al aire? Bueno, calculo que Federico debe haber... Esperá, que ubico exactamente dónde está. Esperá. ¿Qué quiere? Tenemos que ver, a ver, vamos a ver cómo es el tema de la cantidad de gente con imágenes aéreas. De un el versus, ¿no? El que dice versus es, para confirmar. Sí, exactamente. Ah, sí, porque se llamaba distinto. ¿Listo? Dale. Sí. A la cuenta de tres, imágenes del dron, de ambos espectáculos, para ver cómo se comportó la Plaza Doctor Buján. A la cuenta de tres, Federico, 1, 2, 3, tiralo, dale. Bueno, en el sector derecho de su pantalla tenemos lo que pasaba ayer en la fiesta del plantín floral, y en lo izquierdo la presentación de Nicky Nicole el miércoles 21 y el domingo 25. Algunas personas que estaban en la plaza me decían, no, hubo menos gente en la conga que con Nicky Nicole. Todo me parece indicar que hubo más gente en la conga que con Nicky Nicole. Por lo que se ve de las imágenes aéreas, hubo más gente con la conga que con Nicky Nicole, algo que me lo venían diciendo en la semana previa a la presentación de Nicky Nicole. Yo decía, mirá que la piba va a llevar mucha gente, yo calculo 50 lucas arriba. Me dice, no, estás loco, 20.000 personas. Bueno, esta chica, Nicky Nicole, que está con su carrera en ascenso, logró meter al menos 50.000 espectadores en la Plaza Doctor Buján. Y la conga me parece que realmente llegó a ese número que pone de manifiesto la Municipalidad de Moreno con 60.000 espectadores. Así que realmente una fiesta de la cultura en la Plaza Doctor Buján. Lo que critico tiene que ver, a ver, dos cuestiones. Que es discutible que un espectáculo sea atrás del otro. Vos me podés decir, y con razón también, que hay economía en lo que tiene que ver con escenario, sonido, luces, porque quedó armado. Solamente habría que extender el alquiler y no el armado completo de estos espacios. Es lógico. A ver, hay una economía ahí, seguramente. Y la otra cuestión, ¿por qué no clarifican lo que se gastó, lo que se invirtió? Porque, a ver, esté de acuerdo o no esté de acuerdo con la realización de los espectáculos, tenemos que saber cuánto se gastó, cuánto se invirtió por parte del municipio de Moreno. Así que para mí acierta la Municipalidad de Moreno. Hubo más gente este domingo 25 de septiembre con la conga que lo que hubo el miércoles 21 de septiembre, día de la primavera, con Nicky Nicole. Es lo que creo. Acá me dicen, sí, cobraron 14 millones de pesos en Bariloche, y lo mismo habrían cobrado aquí. Hay otro video que no lo llegué a ver, que me pasó Karina hace un rato, cualquier cosa, si lo puedo chequear, por ahí volvemos sobre este tema dentro de un ratito. Federico, vamos con los mensajes que fueron llegando al vivo de Facebook. Mauro Videla dice, Rodri, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mauro? Tranquilo, enloquecido, en realidad.
como siempre. Lidia Acuña, buenas tardes. ¿Qué se sabe del ciclista atropellado en Ruta 23 camino a Moreno? No, fue camino a San Miguel y lo contaba al inicio del noticiero. Lidia, un hombre de 55 años. Me olvidé el nombre. Rolando Vázquez, de 55 años, según los datos que tenemos. Patricia Gómez dice, por Dios, Rolly, hombre más bueno por ir a trabajar. Y trabajaba, amigo nuestro. Qué triste, nos dice Patricia Gómez, respecto a este hombre que falleció en este siniestro vial, atropellado aparentemente por un colectivo que se habría dado a la fuga, como decíamos hace un rato. Beatriz Ontivero dice, hola Rodrigo, ¿qué se sabe de la pelea campal que se desató anoche en la Plaza San Martín después de la presentación de la conga? No tengo nada de eso, nada, ningún comentario siquiera. Norma Ruiz, ¿se sabe de dónde es el ciclista que atropellaron? Se presume que de acá de Moreno, no sé, Patricia Gómez, y entiendo que será de Moreno. Dice Norma Ruiz también, ¿por qué no van derecho al municipio y no cortan la ruta? Hay gente que si no llega al trabajo lo despiden, respecto a la protesta de los vecinos por la instalación de la planta de transferencia de residuos. Y Mari Humere dice, todo para Mariel te cobra hasta lo que respirás. Toma, para Mariel te cobra hasta lo que respiras. No sé a qué te referís, Mariel. El Tano Enzo Fiumara, hola chicos, hola Tano querido. Y mensajes que llegaron al WhatsApp del canal. Claudia dice, hola, quería contar que la Wuhan estuvo hermosa. Dos cosas para decir nomás. El escenario tendría que estar 2 metros más alto porque no se ve. Y la desconcentración fue muy brusca, quizás ya quedó chico. Sí, eso también lo hablábamos en un momento. Las dimensiones de la Plaza Wuhan para este tipo de espectáculos quedan chicas. Luis dice, Luis, señora intendenta, se están haciendo trabajos que nunca se hicieron bien por usted. ¿Para qué extraer impuestos en eventos en Plaza Wuhan? Eso es pan y circo. En la plaza hacer un hospital y en el cementerio un crematorio. Usted es inteligente. La Plaza Wuhan tiene que quedar como Plaza Wuhan. Para mí, un hospital se tendría que haber hecho donde se está haciendo el Parque Argentino, ahí sobre la Ruta 23, Damasio Sánchez y Barker, donde estaba la Feria de Flores. Y el tema del crematorio en el cementerio, entiendo que no lo podrían hacer en ese lugar, sino en otro lado, más rural, por el tema de las cuestiones ambientales. Igualmente, hay que hacer un cementerio nuevo. Algunos mensajes que fueron llegando al WhatsApp del canal. Vamos, María Elena Boichat. Tanto dinero para recitales, ojalá que visibilicen lo que sucede en la Politécnica. Necesitamos un lugar para construir el edificio. A ver, María, nosotros lo estamos visualizando desde el momento uno. No sé qué más pretende. Jorge Vergariz, hola Rodrigo, ¿qué sabés del paro municipal? Vamos a estar hablando en los próximos bloques del paro municipal, porque tengo las notas para editar, así que mientras vamos compartiendo notas, voy a ir editando el material, así en el tercero o en el último bloque compartimos qué es lo que está pasando con el paro de los trabajadores municipales de Moreno. Federico, vamos rápidamente a hacer la primera pausa comercial, enseguida regresamos con más Moreno Noticias, semanario Actualidad. Se vende la casa de Don Tito. Pero yo estuve la semana pasada hablando con él, no me comentó nada. Ayer estuve con la hija, estaba con el de la inmobiliaria, le pregunté por el padre y me dijo que estaba en el geriátrico, que ya no podía vivir solo. ¿Qué geriátrico? Si estaba bárbaro Don Tito. Me lo cruzaba en el club, en la panadería. Estaba re bien el tipo. Esto me parece demasiado raro. ¿Qué habrá pasado? Asismed. Si todavía no tenés cobertura médica, asociate ahora. Asismed.
La prepaga de la Clínica Alcorta. Nuestro principal compromiso es el bienestar y la salud de nuestros afiliados. Asismed, Avenida Intendente Pagano 615. Tenemos planes para monotributistas y trabajadores en relación de dependencia, solo con tus aportes. Y si no tenés ningún tipo de cobertura, lo podés hacer solo con tu DNI. Contactanos 0237-405-2504. Avenida Intendente Pagano 615. Moreno, Clínica Alcorta. Asismed, más salud, más vida. Llegó a Moreno, Grandes Tiendas. Bartolomé Mitre 2857. Todo lo que buscas al mejor precio. Juguetería, bazar, tecnología, decoración, librería. Lunes a sábados de 8:30 a 20:30 horas. Domingos de 10 a 19 horas. Bartolomé Mitre, 2857. Entre Libertador y España, frente a la Plaza San Martín del centro de Moreno. Grandes Tiendas. Segundo bloque de Semanario de Actualidad. Parece mentira, pero estamos llegando al mes de octubre. Chocolate por la noticia, me dirá usted, y tiene razón. Pero en el mes de octubre, que está a la vuelta de la esquina, se va a realizar la 14ª Feria del Libro de Moreno en la sede del Social de Paso del Rey, del Club Social de Paso del Rey. Vamos a compartir la nota que realizábamos con dos de los de las personas que llevan adelante, dos de los organizadores, con Carlos Brusoni e Iván Franco, para que nos cuenten qué es lo que va a pasar en el Paso del Rey Social Club este próximo mes de octubre, 14ª edición de la Feria del Libro de Moreno. Bueno, gracias a la colaboración del Social Paso, Club Social. Social, el Club Social Paso del Rey o Social Club, con, claro. O sea, con el nombre, a veces me equivoco el nombre, que nos presta las instalaciones, como ya la prestó en alguna ocasión. Vamos a tener la posibilidad de desarrollar la Feria del Libro de Moreno en su 14ª edición, con la presentación de libros, stands, librerías que ya vienen de antes y otras nuevas, y además, bueno, algunos shows musicales y de espectáculos en general, siempre con entrada libre y gratuita. Iván, contanos, a ver, no es sencillo llevar adelante este tipo de actividades, lo vienen llevando adelante desde hace 14 años, como bien decía Carlos. Bueno, contanos un poco sobre la organización. Bueno, la organización comenzó desde la necesidad de un grupo de docentes que no teníamos los medios para llevar a nuestros alumnos a la Feria Libro de Capital, de la Rural. Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos nosotros una Feria del Libro acá en Moreno? Bueno, entonces empezamos a buscar el lugar. Durante, bueno, mucho tiempo se hizo en la Iglesia de Guadalupe. Ahora, bueno, lo hacemos este año en el Club Social de Paso del Rey. La particularidad de esta feria, que nos diferencia de otras ferias, es que nosotros buscamos siempre darle el valor local, revalorizar a nuestros escritores, nuestros autores y todos los personajes que nosotros tenemos acá en Moreno, especialmente nuestros escritores, ¿sí? Tenemos muchos y no son muy conocidos. Entonces lo tratamos de extender a las escuelas para que nuestros chicos conozcan mano a mano a los autores que tenemos acá.
y también se interesen un poco ellos en tratar de escribir. Tenemos autores que también los invitan a ellos a escribir. En mi caso particular, que soy historietista, siempre hice esa invitación a los chicos a que se animen a dibujar, a crear. Y bueno, este año yo voy a estar encargado especialmente del stand de historieta y va a tener algo nuevo la feria que no tuvo años anteriores, que va a ser cosplay. ¿Sí? Para la gente mayor que no sabe lo que es cosplay, son representaciones que hacen los chicos sobre los personajes de los dibujitos o las historietas que ellos leen, o el manga, que es lo más común y más conocido por ellos, que es la historieta japonesa. Carlos, la primera edición, ¿dónde se hizo? Porque la primera edición me falla. La primera edición fue en el Rotary Club de Paso del Rey. Después ya a partir de la segunda hasta la sexta fue en la Iglesia de Guadalupe. La séptima se hizo en la Escuela 3. La octava se hizo en la Sociedad Española. La novena se hizo en la Iglesia de Guadalupe nuevamente. La décima también la hicimos en Guadalupe. La decimoprimera en el Club Social Paso del Rey. Sí. La decimosegunda, de vuelta en Guadalupe. Sí. Ya en el Club Social. Tuvimos una en el Club Social, la anteúltima acá, y después volvimos al Club Social. Claro, porque me parecía que la última había sido en el Club Social, sí, que fue claro, en 2019. Exactamente. Claro, y después 2020 y 2021 fue virtual. Virtual. Que la verdad que tuvimos una gran explosión a nivel latinoamericano, porque tuvimos autores de Brasil, Uruguay, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, México. ¿Qué más? Ya cruzamos la frontera. Sí, la feria de se expandió notablemente, El Salvador también. Y la verdad que tuvo una gran repercusión con, no sé, más de 10.000 visitas en la página, lo cual nos alegró mucho a pesar de la situación que se estaba viviendo, ¿verdad? Este año, además, al retomar, vamos a tener un concurso de poesía, que es para mayores de edad, 18 años en adelante, con la temática de Malvinas, porque se cumplen 40 años de la guerra de Malvinas. Entonces, para reivindicar el valor de nuestros héroes, los que cayeron y los que están vivos, el lema es soberanía y literatura. ¿Y ese concurso tiene que presentarse los trabajos ese mismo día? Contanos un poco cómo se desarrolla. No, ahí están las bases en la plataforma de la página, y vamos a ir recibiéndolos, y bueno, se va a ir eligiendo a un jurado los que sean más expresivos, y bueno, y vamos a dar premios que son libros y es simbólico. El concurso de cosplay va a ser ese mismo día ahí, o sea, los chicos van a tener primero, segundo y tercer premio. Pero eso se hace en el mismo día, el de cosplay. Pero el concurso ya está abierto el tiempo. Ya está abierto. Tienen que buscar las bases y mandarlos al correo que está puesto ahí. Y otra cosa importante es que este año, por primera vez, se declaró de interés educativo a través del Consejo Escolar, y estamos a la espera de poder entregar la nota para que se vuelva a poner como interés cultural en el municipal, cosa que... Como años anteriores. Ya se ha venido haciendo. En el Consejo Deliberante. ¿Qué organizaciones participan? Digo, porque ustedes son un grupo de entusiastas que lo vienen sosteniendo. ¿Reciben algún tipo de apoyo? No, hasta ahora no. Hicimos invitaciones a todos, a Educación del municipio, a la misma intendenta también. Están por llevarle la invitación personalmente. Bueno, nos han apoyado durante muchos años distintas organizaciones, a PROMA, que en un tiempo ha estado. Sí, claro, la iglesia también. La iglesia siempre nos apoyó. Tanto la iglesia católica como la iglesia de Jesucristo, los últimos santos días, que se conocen comúnmente como mormones. Y bueno, también han habido entidades como, de repente, Escuela Especial para Ciegos en su momento, que venían a dar también lectura en braille. Después, bueno, distintas organizaciones privadas que han venido a dar alguna charla, alguna cosa como para enriquecer y que se conozca un poco lo que sucede en Moreno, ¿verdad? ¿Cuándo se va a realizar entonces la feria de Avenida? Viernes 14 y sábado 15 de octubre. ¿Dónde? En el Club Social de Paso del Rey. ¿Entrada? Libre y gratuita, como siempre. Aquellos que quieran conocer más, hablaste de la página en reiteradas oportunidades. ¿Cómo es? ¿Una página de Facebook, una página web? La página de Facebook se llama La Feria del Libro de Moreno. Buscan ahí, pueden contactarnos, pueden averiguar.
aquel que quiera colaborar con alguna, por alguna vía con nosotros, ya sea económico, nosotros no cobramos entrada de nada, pero de repente pensamos, hay gastos que podemos tener, pues estamos abiertos a recibir cualquier tipo de, desde cosas como, si no es dinero, si no es dinero, puede ser este, mesas, sillas, gazebos. Aunque sea en calidad de préstamo. Sí, como para poder resolver la situación. Sonido, ¿no? Sí, este, así que... Todos invitados. Ojalá vaya mucha gente, porque después de 2 años de ostracismo obligado por la situación de la pandemia, volver a reandar esto es este una oportunidad de esperanza y un desafío para hacer continuar, ¿no? Bueno, ahí compartíamos entonces lo que nos decía tanto Carlos Brusoni como Iván Franco, que son parte de la organización de la 14ª edición de la Feria del Libro de Moreno, que se va a realizar nuevamente en el Paso del Rey Social Club, así que para no perdérselo, 14 y 15 de octubre seguramente vamos a estar refrescando esta convocatoria. Federico, te voy a pedir un favor, porque estoy editando, teneme un poco de consideración, avísame cuando esté faltando un minuto, 2 minutos de nota, si dejo de hacer y me meto nuevamente en el tema, porque si no voy a terminar colapsado. Vamos a cambiar de tema y vamos a trasladarnos a General Rodríguez, porque lanzaron e impulsan el programa Comer Bien desde el Instituto República, que pertenece al sector de Juntos, pero no solamente para General Rodríguez, sino para toda la provincia de Buenos Aires. Ya estuvieron en Quilmes, bueno, también estuvieron en General Rodríguez, pero la convocatoria es abierta para todos aquellos que quieran saber sobre este programa, que es muy, muy interesante. Está a cargo la concejal Laura Corati, que es concejal de Juntos en General Rodríguez, pero su profesión es nutricionista. Por eso estamos hablando con una palabra autorizada respecto a este tema. Vamos a compartir entonces lo que nos decía Laura Corati, las maneras de contactarse para pedir esta charla, que incluye cocina en vivo y degustación también de productos para, en esta economía tan compleja, suplantar, por ejemplo, la carne. Vamos a compartir la nota con Laura Corati. Comer Bien, en el marco del Instituto República, que ya la mayoría conoce, acá en General Rodríguez, con la directora, que es Estela Empiombato, también es concejal del equipo, y con Darío Cúbar, nuestro referente. Se llevó adelante un programa que se llama Comer Bien. Comer Bien, Martiñano Molina, que es chef de Quilmes, referente también del Instituto República de Quilmes, junto a Darío Cúbar, lanzaron este programa hace ya un mes, con el objetivo de brindar herramientas a las familias para cocinar de forma saludable y a un bajo costo. A ver, parece que en la Argentina una utopía al comer bien. Se puede comer bien. Te explico cómo. Generalmente muchas familias reciben alimentos o pueden acceder a alimentos y justamente hay nutrientes críticos que son los que son más difíciles de cubrir. Te doy un ejemplo, el hierro y las proteínas. La carne está muy cara, entonces muchas familias no pueden comprarla y no acceden a carne con ningún programa. Realmente los programas te dan alimentos secos. Uno de ellos son las legumbres, por ejemplo, que son muy nutritivas. Pero ¿cuál es el problema de las legumbres? Que muchas familias no saben cocinarla. Entonces, quizá con la lenteja se nos ocurra hacer guiso de lenteja. Entonces, guiso de lenteja, uno ya se aburre de comer siempre lo mismo. Entonces, justamente, este programa consta de un recetario, ¿sí?, donde hay preparaciones con legumbres más novedosas, sería, ¿no? En el lanzamiento en Quilmes, el primer taller se hizo ahí, estaba Martiñano Molina al frente, cocinando, hicimos empanaditas de lentejas, con degustación. El taller consta, entonces, nos juntamos, cocinamos, se prueba y las familias ven la aceptación o no de un determinado plato. Sí, generalmente lo más complejo son los nenes, ¿no? Bueno, había niños en Quilmes y comieron las empanaditas y estaban riquísimas. La semana pasada, en el barrio Raffo, hicimos nuestro primer taller en General Rodríguez. Estuvo Darío Cúbar, estuvieron los concejales, estuvo Natalia Ruiz, Daniel Oroño, Daniela Yuni, Ariel Martínez, bueno, Estela como directora del instituto, y estaba yo, y Ricky Núñez, que estaba como anfitrión también de la Casa Estamos. Hicimos el primer taller y cocinamos un pastel de lentejas sin carne picada,
como un pastel de papas igualito, pero de lentejas. Y también cocinamos hamburguesas de lentejas. Entonces, con 3-4 alimentos, lentejas, cebolla, zanahoria y un poquito de arroz, hicimos 2 preparaciones. Había un montón de vecinos y, bueno, los cocinamos, los metimos en el horno y probamos todos. Y la aceptación fue muy buena. Una sociedad de fomento, una asociación civil sin identificación partidaria alguna, apolítica, ¿se puede acercar a ustedes? Digo, pensando totalmente en la alimentación. Nuestra función es social y el plan de acción ante esta situación que nos planteamos, bueno, ¿qué hacemos para mejorar la calidad de vida de la gente? ¿Cuál es el plan de acción? Llegar a cuanto más personas podamos. Cuantos más personas aprendan a comer bien, a cocinar de manera saludable y económica, más futuro van a tener sus hijos. Entonces, cuantas más nos sumemos, tenemos que llegar a ser muchas personas que se capaciten, y eso después en la jornada se entrega un recetario. Entonces, esa mamá o esa referente de un comedor después va a cocinar para la gente que va al comedor, y también puede, es como que es formación de líderes, también puede transmitir ese conocimiento. Todos los que se quieran sumar, es muy fácil, Instituto República General Rodríguez, me contactan a mí, a Estelén Piombato o a Darío Cúbar por nuestras redes sociales, que llama, la mayoría de los vecinos de Rodríguez nos conocen, y se anota una fecha y vamos. Es decir, porque estoy pensando no solamente en General Rodríguez, como bien decías en Quilmes, digo, este tipo de cuestiones se tienen que replicar más allá de las identificaciones partidarias, insisto. Totalmente. Totalmente. Yo doy clases en los colegios, doy charlas en los clubes, en los colegios, en los gimnasios. Acá no hay partido político. Pertenezco a un partido político, obviamente. Todos lo conocen, pero tenemos que llegar a ser muchos. Y cuando entra un vecino a la charla, nadie le pregunta a quién va a votar, ¿no? Es bienvenido y participa. Bueno, entonces reiterar los contactos entonces. Estelén Piombato, Darío Cúbar, Laura Corati o cualquiera de nuestros concejales, Ricardo Núñez, Daniel Oroño, Natalia Ruiz, por redes sociales se anotan o nos ven en el Consejo Deliberante, estamos en el primer piso, en el bloque juntos, se anotan, se acercan y los llamamos y los coordinamos. ¿Y coordinan para cocinar en vivo? Cocinamos en vivo, sí, en vivo y se prueba en el momento los vecinos, esa es la idea, ¿no? Cuando el otro día, lo llamativo, que después de la charla al otro día empezaron a caer fotos de los vecinos que habían ido y nos mandaban fotos que habían hecho el pastel o que habían hecho la hamburguesa. Y eso es realmente lo gratificante, ¿no? Que todo programa se lleve adelante y se lleve a cabo, ¿sí? Que no es simplemente un recetario impreso. Pensando en la, cocinamos sobre, juntos. Sobre todo pensando en los más chicos. Siempre un niño mejor alimentado tiene más posibilidades de crecimiento y desarrollo en el futuro. Los primeros años de vida son claves en la alimentación. Entonces, es muy importante que si una mamá aprende a cocinar mejor, su hijo va a estar mejor alimentado. Bueno, ahí estaba la propuesta entonces por parte de la gente de Juntos y el Instituto República para estas opciones. Comer bien se denomina este programa. Que más allá de las identificaciones partidarias, obviamente buscan que los sociedades de fomento, las entidades intermedias, los convoquen para poder cocinar en vivo y ver alternativas ante una economía que se está poniendo cada vez más compleja. A ver, los indicadores, más allá del optimismo que muestran algunos dirigentes, yo lo veo con preocupación. Las variables macroeconómicas están muy, muy complejas. Federico, escúchame, vamos con lo que nos mandó Karina Cereijo, que lo íbamos a pasar en el primer bloque, pero con esta vorágine informativa se me fue pasando. Este lunes 26 de septiembre tenemos la siguiente información del tema vacunación contra el coronavirus, porque, información, sigue la pandemia. Primera y segunda dosis libre para mayores de 3 años, desde hace ya varios meses, no hay que pedir turno, no hay que inscribirse a ningún lado. Hay que ir a los vacunatorios de la provincia de Buenos Aires, que ahora te los voy a mencionar. También está abierta la vacunación libre pediátrica contra el COVID para niños de entre 6 meses y 2 años de edad, sin turno y sin inscripción previa. Lo único que les voy a comentar ahora en un ratito es que son otros vacunatorios donde se están brindando tanto la vacuna Moderna pediátrica como la Pfizer pediátrica, porque ya llegaron dos. Primer refuerzo libre para mayores de 3 años, ya en toda la provincia de Buenos Aires, tienen que haber pasado 4 meses de aplicación de la segunda dosis. Segundo refuerzo o la cuarta dosis para mayores de 18 años libre,
en todo el territorio bonaerense. Quinta dosis para mayores de 12 años inmunocomprometidos y mayores de 50 años que recibieron Sinopharm como esquema primario de vacunación. Pueden ir a vacunarse a cualquier vacunatorio de la provincia de Buenos Aires, que son en nuestra región los siguientes. En General Rodríguez, el vacunatorio COVID Hospitalito, que está en la Avenida España y Sarmiento, a la vuelta de la Municipalidad de General Rodríguez. En Moreno tenés tres habilitados, en Moreno Centro, la Sociedad Española, España 348, entre Independencia y Dorrego, y en Moreno Norte, la Sociedad de Fomento Los Paraísos, El Salvador 6618, en ambos casos de lunes a viernes de 8 a 18 horas. En la maternidad Estela de Carlotto de Trujuy podés vacunarte de lunes a viernes de 8 a 16 horas y los sábados de 8 a 12 horas. ¿Dónde queda la maternidad Estela de Carlotto? En Albatros 7225, a 4 cuadras del cruce Castelar, en Trujuy, obviamente. También podés vacunarte en el Hospital Provincial Mariano y Luciano de la Vega, en el sector vacunación, lunes a viernes de 8 a 13 horas. Y la vacunación pediátrica, tenés 4 postas sanitarias para vacunar a tu pequeño en Moreno. Recordemos, la vacunación pediátrica de 6 meses hasta 2 años inclusive. En el vacunatorio central, Avenida Libertador 750 en Moreno Centro, es Libertador esquina Florencio Molina Campos, allí en el polo sanitario de Moreno, de la Municipalidad de Moreno, a donde está el Centro Integral de Salud Infantil, el CISI, donde funcionaba el antiguo Hospital Mariano Luceno de la Vega. Allí están aplicando las vacunas pediátricas. También en la Unidad Sanitaria Casasco, San Pablo 2286, Moreno Sur. En la Unidad Sanitaria Altos de la Reja, Pilcomayo, esquina Salta, La Reja. Y en la Unidad Sanitaria Molina Campos, Ibarburu 9545, en Cuartel Quinto. ¿Por qué te digo que la pandemia sigue y dejá las placas de COVID, Federico? Porque reportaron 4.482 contagios de coronavirus en el país, un 27% menos que la semana pasada, pero sigue habiendo casos. El Ministerio de Salud de la Nación reportó este domingo 42 muertes por coronavirus y 4.482 contagios en la última semana de la Argentina, lo que presenta un 27% menos de casos que el domingo pasado, que hubo 6.175 casos positivos. De acuerdo a los datos difundidos, la cantidad de muertes aumentó 68% en relación a la semana pasada, cuando se habían informado 25 fallecimientos. Es decir, hubo 42 muertes este fin de semana, este domingo, registrado durante toda la semana, que representa un 68% más que la semana anterior. De esta manera suman 129.897 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 9.788.420 las personas que se contagiaron desde el inicio de la pandemia. Según el monitor público de vacunación, el total de dosis aplicadas asciende a 109.474.175 vacunas, de las cuales 40.982.909 recibieron una dosis, 37.821.523 personas las dos dosis, 3.151.848 tercera dosis, mirá qué bajo, 21.558.286, acá lo que quise decir, el primer refuerzo, y 5.916.013 el segundo refuerzo o la cuarta dosis, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 117.146.112 y las donadas a 5.083.012. Datos que no debemos soslayar porque la pandemia continúa. Información de General Rodríguez, que también tiene que ver con la salud, pero en este caso de nuestras mascotas. Campaña de vacunación antirrábica gratuita General Rodríguez en el marco del Día Mundial contra la Rabia. El área de zoonosis municipal, en articulación con el Círculo Veterinario de General Rodríguez, realizará una campaña de concientización. Y ahí están las direcciones, desde el 26 al 29 de septiembre, información que está publicada en nuestras redes sociales. En Moreno también lo están haciendo, pero no lo difundieron, así que algo vi. Mañana seguramente vamos a estar compartiendo información con respecto a Moreno. Y después, ¿por qué me quejo del tema de prensa? Semana de descacharreo,
la sexta semana, equipos de la Secretaría de Salud y Ambiente pasarán por tu domicilio el lunes 26 de septiembre y martes 27 de septiembre en Loeffler y Richeri, barrio Luján, barrio Los Cedros, en Cuartel Quinto. Toda esta semana es en Cuartel Quinto. Miércoles y jueves en Richeri y 2 de septiembre, barrio San Cayetano y barrio 8 de diciembre. Y viernes 30 en Richeri y Plaza 5 de Enero, en el barrio 5 de Enero. Importante, los agentes no ingresarán a tu domicilio, podés pedir identificaciones y se suspende por lluvia. Obviamente, esto tiene que ver con la pelea contra el dengue. Estamos a la vuelta de la esquina de una nueva temporada donde el mosquito Aedes aegypti tiene que ser bien, bien combatido. A ver si hay... Una plaquita que me mandaste vos. No, pero eso va para el próximo bloque. Mensaje que fueron llegando. María Angélica Sorrosa, gracias por mantenernos informados. Por favor, María Angélica. María Elena Boichat dice, necesitamos ayuda de todos los medios para poder destrabar este conflicto. Está bien, María, pero nosotros hacemos lo que podemos. Reclamen en los otros medios. Sé que anduvo Gonzalito la semana pasada. Viste que yo te pregunté a nuestro... Que le preguntaras a nuestro... Creo que te pregunté, como estoy tan quemado. El viernes había medios capitalinos en la municipalidad de Moreno. Era Gonzalito, que estaba con el informe aparentemente de la Escuela Secundaria Politécnica. Como no veo televisión, no sé si pasaron el informe o no pasaron el informe. Patricia Gómez nos dice que este hombre que falleció, el ciclista que fue atropellado aparentemente por un colectivo que se llamaba Rolando Vázquez, de 55 años, vivía en La Perlita. El tal Lorenzo Enzo Fiumara dice, más que economía compleja, hay milladura. Está complejo, está muy complejo. ¿Tale? María Angélica Sorrosa, hay mucho hambre y robos, nos dice con respecto a lo que hablábamos de la cuestión económica. Bueno, Federico, vamos a hacer la segunda pausa comercial. En el próximo bloque, porque se están terminando de convertir las notas que tienen que ver con el paro municipal, así que lo vamos a estar compartiendo en el último bloque. En el próximo bloque, entre otras cuestiones que ahora voy a determinar, vamos a estar hablando de fútbol y de una noticia que para mí fue increíble realmente. Pausa y enseguida volvemos. Casa Romano, servicios fúnebres, desde 1969. Casa Central, Teniente Camili 5424, entre Marcos del Bueno y México, Barrio La Perlita, 0237-468-1860. Sucursal Mitre, Bartolomé Mitre, 2376, entre Maipú y De la Quintana. Sucursal Uruguay, Uruguay 150, entre Bartolomé Mitre y Merlo. Casa Velatoria, Vicente López, 26, entre Bartolomé Mitre y Alcorta Norte. Casa Romano, servicios fúnebres. Por más que sea el hermano mayor, se los estoy consultando. Está bien, Mario, tenés razón. Hagámoslo. Pero papá está bien. Mirá, Luis, el otro día no se acordaba ni de la fecha de mi cumpleaños. Vamos. Yo creo que lo que dice Mario es lo mejor. A mí hay que vender la casa y, no sé, buscar un lugar donde lo puedan cuidar bien. Qué sé yo, no sé, un geriátrico. Papá está bien. Aparte, él no se quiere ir de su casa. Por favor, hagamos otra cosa. No es por ahí. Vamos a tratar.
Instituto Asegurador Mercantil. Hace 60 años que somos expertos en seguros. Diseñamos nuestras coberturas a la medida de tus necesidades para proteger tu vida, tu hogar, tu trabajo o tu comercio. Te ofrecemos el mejor asesoramiento, contratación online y atención personalizada para que conozcas cada detalle de tu seguro. Menos letra chica y más tranquilidad. Asegura en YAM todo lo que valorás. La compañía de CAME, tu compañía. Consulta a tu productor, asesor de confianza o comunícate con nosotros. Web www.institutoasegurador.com.ar. Dirección, Avenida Belgrano 774, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 5555-8500, 0800-3333-426. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Nuciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obras secas, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Gran variedad de sanitarios, pisos cerámicos, porcelanatos y revestimientos. Materiales Nuciari, Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Sucursal, colectora norte del acceso oeste, kilómetro 44.5, bajada Puente Gorriti, General Rodríguez. Asesoramiento técnico y comercial, todos los medios de pago y amplia financiación. Atención, de lunes a sábados, de 8 a 17 horas. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. Tercer bloque de Moreno Noticias, tercer bloque de Semanario Actualidad. Lo anticipaba en el primer bloque cuando hacía un poco el resumen de los temas que íbamos a estar abordando en este noticiero, y tiene que ver con la emergencia en el transporte público de pasajeros. Fue declarada en la última sesión del Consejo Deliberante la emergencia en un sistema que evidentemente, y cualquier vecino de Moreno que lo sufre puede dar cuenta a las claras de cómo se viaja en el partido de Moreno. El Consejo Deliberante, en una medida política que seguramente esconde una estrategia detrás, más allá que los protagonistas no la quieren revelar, declaró la emergencia en el transporte público de pasajeros. Yo decía el día viernes de la semana anterior que hasta una medida demagógica por parte del Consejo Deliberante. ¿Por qué? Porque, lo expliqué y vuelvo a repetir, nosotros publicamos diariamente quejas contra el transporte de La Perlita, teníamos la publicidad de transporte de La Perlita, pero publicamos, a ver, tener una publicidad de nosotros no nos corta la capacidad de poder criticar aquellas cosas que están mal, y claramente el sistema es muy deficiente, que para poder poner un colectivo en la calle se tiene que contar con una habilitación por parte de la provincia de Buenos Aires. Por eso hablo de una medida, si se quiere, demagógica por parte del Consejo Deliberante, que conocen en profundidad esta cuestión y que la provincia, en esto que tiene que ver con el recorte de los subsidios, no está otorgando nuevas habilitaciones al transporte público de pasajeros. Dado este contexto, estuvimos hablando con el concejal Lucas Franco, que es el presidente del bloque de concejales del Frente de Todos e integrante de la Comisión de Transporte y también de la Comisión de Seguimiento del Transporte Público de Pasajeros, con el que estuvimos hablando para que nos dé precisiones respecto a esta emergencia. Esto nos decía Lucas Franco. Claro, es una ordenanza que recoge la situación actual respecto de distintas demandas que tenemos con respecto a la garantía del derecho al transporte. En los considerandos de la ordenanza se plantean una serie de ordenanzas previas de ampliación de recorridos que no fueron efectivamente cumplimentadas, y por lo tanto, digo, en los pasos consecutivos de modificar determinados recorridos a través de una ordenanza, de sancionar la creación y la puesta en marcha de la Comisión Fiscalizadora, por ejemplo, y de varias modificaciones que se han ido haciendo dentro del vínculo contractual que tiene la municipalidad con la empresa, se plantea un paso distinto, que es sancionar la emergencia en transporte pensando en todo aquello que hoy no está pudiendo garantizar la empresa.
Porque además lo manifiesta. Manifiesta expresamente que no tiene capacidad operativa para, por ejemplo, resolver ampliaciones de recorrido. Entonces, es una ordenanza que pone en palabras y en términos formales y legales algo que es ya una realidad expresada y manifiesta por los vecinos. Todos los días recibimos reclamos de lugares a donde no llega el transporte público. Digo, dos cosas, yo lo planteaba en la sesión. Enseguida aparece el argumento y se blande el argumento de la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque hay un contrato que vincula a la municipalidad y a la empresa. La seguridad jurídica está garantizada. Ese contrato va a continuar. El rol de la municipalidad es hacerlo cumplir. El rol de la empresa es cumplirlo. Pero debe haber también seguridad jurídica para los vecinos que tienen que tener el acceso al transporte. Entonces, ¿qué pasa con esos vecinos? Lo que estamos haciendo es aportándole una herramienta al Departamento Ejecutivo para que se pueda empezar a concentrar las energías en trabajar cómo se garantiza el esquema de transporte en todos esos lugares donde se está llegando. ¿Pero cuál es la idea? ¿Que entre otra empresa de transporte público para cumplimentar esos recorridos? No. ¿Renegociar el contrato? Porque a ver, nosotros lo planteamos en su momento con un contrato a 10 años, con un crecimiento que estaba teniendo Moreno, se veía estadísticamente, era una locura. Digo, este contrato, si la memoria no me falla, fue votado en el 2016. El contrato es vigente hasta el 2026. El artículo 29 del pliego de bases y condiciones es un artículo que se denomina cláusula ius variandis, que le permite la facultad al Departamento Ejecutivo y al Departamento Legislativo, a través de ordenanzas, de realizar modificaciones a ese pliego, observando y salvaguardando los derechos adquiridos, pero entendiendo las transformaciones en el contexto. Te explico. Cuando se sancionó el contrato, el mínimo establecido para la contribución por parte de la empresa en material caliente es 200 toneladas de asfalto mensuales. Esa fue la oferta de la empresa y eso fue lo que finalmente durante toda la primera etapa, la primera, la segunda y la tercera etapa del contrato, la empresa aportó. Este año hicimos una ordenanza, votamos una ordenanza que modifica ese monto y de 200 se pasa a 1.500. ¿Por qué? Porque el Estado municipal invierte eso semanalmente en la reparación de calles de Moreno. Y uno de los factores de deterioro de nuestro tendido urbano, nuestro tejido urbano en las calles asfaltadas, es el tránsito pesado del transporte público de pasajeros, por ejemplo. Entonces nos parecía total y absolutamente justo que la empresa ajuste a favor de la comunidad y del Estado municipal la cantidad de material que aporta. Automáticamente votamos la creación de la Comisión Fiscalizadora. La Comisión Fiscalizadora empezó a emitir resoluciones. Una de ellas fue el traslado de la cabecera y el estacionamiento de los colectivos desde el centro sur de Moreno, que era un incordio histórico. ¿Qué quiero decir con esto? Las modificaciones que se fueron haciendo al contrato, el Estado fue garantizando que se cumplan. Se creó un dispositivo específico en el Departamento Ejecutivo, que es una coordinación de inspecciones. Por ejemplo, se inspeccionó por primera vez la existencia de coches con adaptados para personas con discapacidad. Eso es un paso también histórico por el que peleamos muchísimos años. Llega un punto en el que el Estado ofrece la respuesta que tiene para ofrecer, porque, por ejemplo, cuando se amplía un recorrido, ¿qué dice la empresa? No, pues hay que reparar la calle. Dos ejemplos. El recorrido 22, ampliado para que ingrese los eucaliptus. Primera respuesta de la empresa, falta el asfalto por la calle Tazo. El asfalto en la calle Tazo ya está. El recorrido no se amplió. Segundo ejemplo, recorrido 33 para que ingrese al fondo de La Porteña. La empresa planteó, frente a la comunidad incluso, que si se hacían algunas reparaciones en las calles y se iluminaba la zona, el recorrido ingresaba, el recorrido no ingresó. ¿Qué contesta la empresa? Que no tiene capacidad operativa para avanzar en esos pedidos. Bueno, frente a esa situación, que es el Estado ya ofreció todas las herramientas que tiene, ya contestó la demanda de la sociedad y de la empresa. Y la empresa dice, no puedo. Bueno, declarar una emergencia que nos permita concentrarnos en pensar cómo resolvemos ese tema. Esa es la etapa que viene ahora. Entonces, una declaración de emergencia tiene que ver con poner como prioridad un tema. Cada vez que se declaró una emergencia en nuestro distrito,
es observar prioritariamente un tema. Bueno, ahora, el Estado va a disponer de sus herramientas para observar prioritariamente un tema, que es el de garantizar el transporte en aquellos lugares en donde no está llegando. Te reitero la pregunta, digo, ¿esto va a permitir el ingreso de otra empresa? Digo, ¿cuál es la idea? No es taxativo que se declare una emergencia para que ingrese otra empresa. ¿Por qué? Digo, nosotros tenemos historia en Moreno de situaciones en las que se ha declarado la emergencia en transporte y esa emergencia ha sido cubierta en el último caso cuando la licitación quedó desierta por la empresa que tenemos hoy vigente con contrato. En el caso anterior, una empresa ocupando los pisos de otra porque esa otra empresa no podía hacerse cargo de sus propios pisos. Este planteo es lo que está por fuera del contrato vinculante, porque el contrato tiene sus instrumentos y están funcionando, comisión fiscalizadora, comisión de tránsito, seguimiento, y se está haciendo un control mucho más estricto que antes. Lo que está por fuera de ese contrato hoy está en situación de emergencia porque no tenemos transporte. Entonces, empecemos a trabajar. Digo, yo no quiero ser imprudente ni impreciso con cuáles son las herramientas que se van a crear, en cómo se garantiza esa otra parte, eso que está hoy fuera del alcance incluso del contrato con la empresa. Por eso es una emergencia que es distinta a otras que se han declarado en la historia reciente de Moreno. Yo también lo planteé en el recinto. Esto tiene más que ver con una demanda de la comunidad que está por fuera de la vinculación entre el contractual entre la empresa y el Estado, que por una situación específica que atañe a una empresa o a un proceso licitatorio como fue la última vez que estuvimos en emergencia. Digo, vos recordarás muy bien, tuvimos casi 2 años en emergencia, de 2014, cuando quedó la licitación desierta, hasta 2016, que finalmente se sancionó el pliego que hoy está vigente y que vincula como contrato al municipio con la empresa hasta 2026. Entonces, ahora viene una etapa de planificar cómo se resuelve el problema de todos esos lugares en donde hoy no está llegando el transporte. Y yo por eso te decía que quiero ser prudente y responsable, porque enseguida se plantea como intentar elucubrar cuáles son los objetivos que están detrás de la sanción de determinado instrumento para poner en tensión la relación contractual con la empresa, el vínculo. Digo, estamos en un momento muy delicado del país, en un momento muy delicado de la provincia de Buenos Aires, económicamente de todo el territorio, y Moreno no escapa a esa situación. El Estado viene dando pasos para garantizar mejores servicios en todos los servicios que despertaban mucho debate y polémica. El Estado asumió la responsabilidad de tratarlos con mucha seriedad. El transporte es uno de los más importantes. Todos los pasos que hicimos tienen que ver con eso. Nunca se había creado la comisión fiscalizadora con operatividad, y ahora existe la comisión fiscalizadora, emitió resoluciones y fue resolviendo problemas. Nunca se había construido un dispositivo específico de monitoreo e inspección de las unidades, y ahora existe. Nunca se había puesto en debate este vértice de la situación de emergencia, que sea una emergencia que observe lo que le está pasando al que está fuera del contrato, al vecino que está fuera. Lucas, para clarificar el tema, si la empresa de transporte La Perlita tiene que incorporar una nueva unidad para cumplir con estos recorridos, tiene que tener autorización de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Es decir, porque de esa manera se le otorga el subsidio al gasoil para que el boleto, digamos, cumpla con lo que pide la SUBE. Ahora bien, sí, dame un segundito, porque la última nota que le hicimos a Jorge D'Onofrio e incluso a Miguel Dip, justamente lo que estaban viendo es la autorización para la incorporación de nuevas unidades en el transporte público de pasajeros. Son dos temas distintos. Nosotros estamos, fíjate vos que nosotros no estamos planteando la imposibilidad, la dificultad o la demora en el proceso de autorización de nuevas unidades, hace que desde hace un tiempo ya, vos que sos seguidor de las sesiones del Consejo Deliberante, no votemos nuevos recorridos. Cada vez que se pone en debate la sola posibilidad de crear un recorrido nuevo, un piso nuevo, este tema que vos planteás es como la primera advertencia de va a ser virtualmente imposible o muy difícil que ese de recorrido después se convierta en una realidad. ¿Cuál es la estrategia desde hace un tiempo? Ampliar recorridos que ya existen. Y tratar de hacerlo con una lógica y con cierta racionalidad. Te digo, el recorrido 22 para que ingrese al barrio Los Eucaliptus le modifica
en términos temporales, si querés, en 1 o 2 minutos el recorrido específico a la empresa. El recorrido 33 garantiza, con la extensión de un recorrido que ya existe, la posibilidad de inclusión de un barrio completo. El recorrido 18, cuando vos, yo recuerdo, vos seguiste la ampliación o la modificación del recorrido 18 para que ingrese al barrio La Perla del Plan Federal. Bueno, en ese momento la sanción de la ampliación del recorrido tenía que ver con incluir al primer tramo de casas entregadas. Bueno, ahora ya está entregada la totalidad, por lo tanto lo que estamos planteando es que siga unas cuadras más para que conecte a los macizos que fueron entregados. Es decir, cada vez que va creciendo, vos decías, va creciendo la población, se va modificando la realidad de nuestro municipio, y después el otro elemento que no está, precisamente porque tenemos un contrato que se firmó a 10 años y que se firmó hace un tiempo, en otro contexto, y que reitera, si se quiere, la lógica y el diseño del transporte de nuestra ciudad de hace muchísimas décadas, es todos los recorridos. Por ejemplo, yo me tomo un colectivo en cualquier lugar de Moreno y me deja en la estación de Moreno. Sí. Es una suerte de embudo el diseño del sistema de transporte. Eso fue planificado en algún momento en la historia de Moreno con el rótulo y el concepto de Moreno Ciudad Dormitorio. Sí. Todos los colectivos te dejan en la puerta para irte a laburar a otro lado. Bueno, nuestro municipio hoy es el municipio con más parques industriales de la provincia de Buenos Aires. Tiene una universidad en Paso del Rey, una maternidad en Cruce Castelar. Tiene el diseño de la zona turística en la Reja Sur. Entonces, tiene un nuevo hospital en Cuartel Quinto y ahora prontamente nuevos servicios en Cuartel Quinto. Bueno, toda esa lógica de distribución distinta del espacio geográfico también necesita que empecemos a pensar un diseño del transporte que se adapte a esa realidad. No podemos no tener en cuenta que hay que perpendicularmente atravesar Moreno de otra manera para conectar los distintos servicios. Ese es un debate que nosotros tenemos que iniciar cuanto antes, porque es un debate arduo y porque es un debate además que debe incluir a todas las fuerzas vivas de la sociedad, al sector productivo, al sector industrial, al sector de servicios, a las comunidades. Digo, ¿cuál es el trance? Yo ponía siempre un ejemplo. Si yo vivo en Cuartel Quinto, yo vivo en Lomas. Me tomo el 8 o el 14, me deja el 14, no el 8, en la puerta del hospital. Recorrí 8 kilómetros. Para poner el ejemplo conmigo, si pongo el ejemplo con alguien de Cuartel Quinto, son 22. Alguien que vive en Rififí, para llegar al hospital, recorre 4 kilómetros, pero se tiene que tomar 2 colectivos, por lo tanto paga el doble. Entonces, hay un diseño de nuestro transporte público que responde a una lógica que ya ha quedado antigua de diseño de nuestra ciudad. Entonces, tenemos que esforzarnos en poner toda la energía en diseñar un sistema de transporte más acorde al diseño de ciudad que vamos trabajando. En ese marco, hoy hay una situación de emergencia porque hay muchos lugares en donde el transporte público no llega. Entonces, toda esa información junta condujo a la sanción de una ordenanza que declare la emergencia. Bueno, ahí compartíamos lo que decía Lucas Franco. La verdad que, siendo absolutamente ingenuo, es una declaración de principios solamente. Como en cierto nivel de la política, quiero creer, no hay casualidades ni declaraciones en el aire. Creo que tiene que haber una estrategia detrás, porque si no, no se termina de entender, por esto mismo que le planteábamos a Lucas Franco. A ver, claramente nosotros busquen los archivos del año 2016, finales inclusive de la gestión de Mariano Huel, cuando se empezó a debatir antes que se prorrogara, porque hubo una prórroga en el contrato de transporte público, porque creo que vencía en el 2015, la memoria no me falla, hubo una prórroga de un año para que se pueda tratar en el Consejo Deliberante, o finales, sí, más o menos 2015. Nosotros veníamos diciendo que era una locura hacer un contrato a 10 años en medio de un censo, porque el censo se había realizado en el 2010 y el próximo se tendría que haber realizado en el 2020, pero por esta cuestión de la pandemia se hizo en el 2022, sin saber cómo se venía comportando ese crecimiento que se venía percibiendo en la primera década de este siglo, en un crecimiento exponencial de Moreno. Entonces, hace un contrato
a 10 años era una locura, porque no se sabía cuánta gente realmente había en el 2015-2016 en el partido de Morena. Entonces, hacer un contrato tan largo no tenía... Bueno, lamentablemente, y lo digo sinceramente, lamentablemente el tiempo nos da la razón. Digo, ¿por qué una declaración del principio? Porque el contrato está vigente. Es decir, bueno, podés, si no hay acuerdo con la parte, modificarlo. A ver, si vos decís, no, es un minuto más, dos minutos más, a plan recorrido, a ver, no sé, hay que hacer un análisis. A ver, no estoy defendiendo la empresa, porque también no hay que olvidarse que la empresa es una empresa. Por lo tanto, tiene que obtener ganancias para sus accionistas. Entonces, tampoco podemos ser ingenuos al respecto. No es una sociedad de beneficencia el reporte de la Palmita. Entonces, uno desde el Consejo Liberante puede decir, sí, dos minutos más. A ver, a que haga cinco cuadras más. Hay que ver los costos de que analiza la empresa. Por eso, los cráneos que votaron en el 2016 esta y que votaron afirmativamente, porque hubo oposición, obviamente, no me acuerdo cuánto, pero alguno votó en negativo, los menos, obviamente, porque si no, no se hubiese aprobado el contrato, la licitación. Los creadores que votaron en aquel momento no vieron esta situación. Con esto que le decíamos a Lucas Franco, que todo colectivo que se ha incorporado a la flota de transporte de la Perlita, que yo la tengo anotada en algún lado, cuántos colectivos son, si me tienen un poco de paciencia, en algún lado lo tengo anotado, porque Miguel Dip en su momento nos había dicho cuántos colectivos estaban habilitados en Moreno. No lo veo acá rápido. Tengo todo anotado, así que en algún punto lo he anotado, a ver si después lo encuentro. Digamos, para sumar colectivos al transporte público de pasajeros, tienen que contar con autorización de la provincia de Buenos Aires. Es la realidad. Y en su momento, Miguel Dip, que es el coordinador de fiscalización del transporte público de pasajeros, nos decía que se necesitarían 100 colectivos más en la calle. Bueno, para poder incorporarlo, tiene que contar con la autorización de la provincia de Buenos Aires. No solamente por el tema habilitación, sino también por el tema del subsidio al gasoil. No lo encuentro. Sé que por algún lado lo tengo anotado, eso seguro. Acá está, 243 unidades tiene Transporte La Perlita en estos momentos habilitadas para circular por el partido de Moreno. Se necesitarían 100 unidades más. Pero esa habilitación tiene que venir de Provincia de Buenos Aires. Entonces parece el huevo y la gallina esto. ¿Cuál es la práctica de esta emergencia del transporte público de pasajeros? Bueno, no lo terminan de clarificar. ¿Alguna estrategia hay detrás? No la clarifica. Esa es la cuestión. Vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días con el tema del transporte público de pasajeros, porque la situación para los vecinos, aquel que lo utiliza cotidianamente, ¿qué le voy a contar? Todos lo sabemos. Es imposible viajar en horarios picos, es imposible viajar. Estás a mitad de un recorrido y te pasan colectivos, no te paran ninguno. Esto lo sabe cualquier vecino de Moreno. Pero me parece una postura demagógica por parte del Consejo Liberante, porque no entiendo cuál es la herramienta, sinceramente. Bueno, vamos a cambiar de tema, Federico, y si te parece, lo ves bien, porque encima estoy con muchísimos temas a la par. Vamos a compartir, si se quiere, lo que tiene que ver con el fútbol, ¿te parece? Y la verdad, sí, que la gran sorpresa, de esta fecha número 16 del torneo clausura 2022 de la primera C, fue la victoria de Leandro Enialem al puntero del campeonato. La segunda victoria en 15 partidos, porque recordemos que ya tuvo fecha libre, Alem. En 15 partidos, dos victorias, y una de ellas contra el puntero del campeonato. Que ya no es más puntero del campeonato porque Alem lo bajó. A la cuenta de tres, Federico, 1, 2, 3, vamos. Como sigue suspendido el Estadio Lechero y por lo menos durante 15 fechas más de local no va a poder hacer en el Estadio Lechero, por lo menos hasta mediados del año que viene, presumo, habría que ver la cantidad de fechas específicas.
No, perdón, me equivoqué yo, Federico. Vamos a tener que arrancar de vuelta porque puse el otro partido. Puse el de Atlas. ¿Vamos de vuelta? ¿Te parece? Perdón, mala mía. Dale. Porque ya está editado Atlas. A la cuenta de tres, de vuelta. Uno, dos, tres, vamos. No, Fede, tenés que ponerme el audio desde el comienzo porque si no, no puedo coordinar. Vamos de vuelta. Uno, dos, tres, vamos. Ahora. Como decía, Alem, que tiene la cancha suspendida, que está haciendo la mesa y local, en Ensenada, a 115 kilómetros de su estadio de General Rodríguez, en la cancha de defensores de Cambaceres, y Alem le ganó a Deportivo Español, que venía puntero de este torneo clausura 2022. La salida de Deportivo Español, sí, Deportivo Español, de la primera C, ese equipo que maravillaba con su juego en la primera división durante la década del 80 y década del 90, bueno, está en la primera C. El Cachete Acosta en el arco, Iván Roja, Nahuel Tríbulo, Julián Quinteros y Ezequiel Vicente, la saga defensiva de Alem, en el medio Nicolás Vidal, Fernando Vega, Ítalo Portillo y Adrián Núñez Quiroga, Lucas Bueno y Matías Cuenca, los 11 del Chili Fábregas, el técnico de Leandro de Alem. Por el lado del conjunto gallego, Juan Chumba, el técnico, el ex Alem, Lucam, Ituzaingó, entre otros equipos, Matías Lescano, Nicolás Moreno, el ex Alem, Javier Peralta Salinas, Tomás Prieto, Silvio Ríos, en el mediocampo, Alpenoni, Juan Manuel Fernández, Daniel Daíal Bocos, Leandro Cusco, el Leandro, ex Leandro de Alem, Sebastián Viva y Ivo Constantino, el equipo gallego. A ver, tácticamente, fue superior Leandro en Alem, sin ningún tipo de dudas. Un partido donde no hubo mucha chance de gol, pero las pocas que hubo fueron para Leandro en Alem. Ahí se salvaba en la línea Deportivo Español, que tuvo muy pocas chances, teniendo en cuenta que venía como líder indiscutido del campeonato. Constantino, que le quería pegar, la saca para atrás. Fernández, la pelota que le llegaba a Bocos, y Cusco, que remata y controla el Cachete Acosta, el técnico, el arquero, perdón, de Leandro Henares. Muy bien en el mediocampo de el Lechero, este remate del pelado Bueno, que tiraba Lescano al córner. Otra, en este caso Matías Cuenca, que erra el arco. Fueron las chances en el primer tiempo, sobre todo, para Leandro Leal. Ya imagen en el segundo, este cabezazo que salvaba en la línea Vicente. Cuenca, que controla la pelota para Leandro Leal. Núñez Quiroga, qué jugada que habla de arma este pibito. Cómo me gusta Núñez Quiroga. Es de Moreno, ¿eh? Es de la zona de Villa Zapiro, si la menor memoria no me falla. Gran futuro este pibito, ¿eh? La pelota que viene para Vega. Vega que la abre para Portillo a la izquierda. Va a venir el remate de Portillo. Y se luce el Lescano sacando la pelota. Y de este tiro libre va a llegar el único gol del partido. Vega de cabeza, Vidal impulsaba el esférico en el primer palo, la peinaba Vega para convertir el único gol del partido cuando faltaban 5 para el cierre. Sin chance lo deja a Lescano. Y así terminaba el partido. Gran victoria de Leandro en Alem, que sirvió para bajar al puntero del campeonato. Hoy el puntero es Argentino de Merlo. Argentino de Merlo estaba aventajando por un punto a Deportivo Español. 33 unidades tiene Argentino de Merlo, Deportivo Español tiene 32 y todavía le falta la fecha libre a Deportivo Español, así que se puede consolidar en este segundo tramo del campeonato Argentino de Merlo.
Atlas está noveno, empató con Deportivo, con La Madrid, que partido que vamos a estar compartiendo mañana, y Alem está en la decimosexta posición, por lo menos salió del fondo del conjunto de General Rodríguez. Vamos a estar hablando más de este tema, fútbol, mañana, cuando abordemos lo que tiene que ver con la primera C y el partido de Atlas. Federico, estamos complicados con el tema del tiempo. Vamos rápidamente con la efeméride, ¿te parece? Buen día, gente, ¿cómo están? ¿Cómo pasaron el fin de noche? Dice el amigo Ernesto Ibáñez. Tengo 4 gomas que me quedaron del Falco cuando lo vendí. Les quedan un 60-65% de uso. Están en la venta, se escuchan ofertas. Bueno, el tema de los neumáticos y el cierre de la producción autóctona es complicado. Menos mal que cambié los neumáticos del 1 hace un par de meses atrás. La primera Roche Cayana, 5.783, no sé si se pronuncia así. Comienzo, primer día del Tishrei, finaliza segundo día del Tishrei, 25-26 de septiembre, significado Año Nuevo Judío, de acuerdo con el calendario judío, y conmemora la creación del primer hombre, como está narrado en la Torá, a partir de los 10 días de temor antes del Yom Kippur. Ahí está entonces el Año Nuevo Judío en el día de hoy. Cosme de Argerich, 26 de septiembre de 1758, 14 de febrero de 1820, médico de destacada actuación durante y después de la Revolución de Mayo. En 1794 y 1796 participó de la lucha contra los brotes de viruela. En 1805 introdujo en Buenos Aires la primera vacuna contra la viruela. Esta fue importada de Gran Bretaña. En 1812 se le encomendó que proyectara un plan de estudios generales limitado solamente a los estudios médicos que la Asamblea del año 13 aprobó para la Facultad de Medicina. Proveyó al general San Martín de los insumos médicos y sanitarios para las campañas a Chile del ejército de los Andes. La siguiente, Día de Prevención del Embarazo Adolescente, 26 de septiembre desde el año 2003, con la dirección y coordinación del Centro Latinoamericano Salud y Mujer, comenzó cuando varias instituciones públicas y privadas de Uruguay, preocupadas por la prevención y la educación, instauraron tal fecha del 26 de septiembre como el Día Mundial de Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes. Es una campaña educativa que tiene como objetivo principal crear conciencia entre los jóvenes para que se conozcan las diferentes alternativas anticonceptivas que existen y puedan tomar decisiones informadas sobre su salud sexual y su salud reproductiva, con el fin de prevenir el alto índice de embarazos no planificados en adolescentes que ocurren a nivel mundial. Día de Eliminación de Armas Nucleares, 26 de septiembre del año 2013, el 25 de abril de 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas decide declarar el 26 de septiembre como el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares y de Destrucción Masiva. Abbey Road, un décimo álbum de estudio publicado por la banda de rock y pop The Beatles, lanzado el 26 de septiembre de 1969 en el Reino Unido. Las grabaciones de Abbey Road comenzaron en abril de 1969, haciendo de este el último álbum grabado por la banda, ya que Let It Be, lanzado en 1970, había sido grabado con anterioridad. Cierto, muy cierto. Incidente del equinoccio de otoño, incidente que puso al mundo al borde de una guerra nuclear. El 26 de septiembre de 1983, el sistema de alerta nuclear de la Unión Soviética informó 2 veces el lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales Minuteman estadounidenses de bases de Estados Unidos. El teniente coronel Petrov, de la Fuerza Aérea de Defensa Aérea Soviética, era el oficial de guardia en el búnker Serkukov 15, el centro de mando de los satélites soviéticos de alerta temprana, OCO, desestimó la advertencia como una falsa alarma, pues llegó a la conclusión de que las detecciones computarizadas eran falsas y que ningún misil había sido lanzado. Posteriormente se determinó que las falsas alarmas fueron causadas por una rara alineación del Sol sobre las nubes de gran altitud y las órbitas de los satélites. La siguiente efeméride. Vito Dumas, 26 de septiembre de 1900, 28 de marzo de 1965, navegante y deportista argentino que practicó natación, boxeo y atletismo. Es también el primer navegante solitario en recibir de Sklovun Edward por 4 fantásticos viajes donde se destaca la vuelta al mundo por los 40 grados de latitud sur. Y la última efeméride que tenemos para el día de hoy, Día del Empleado de Comercio, 26 de septiembre del año 2010, establecido por la ley número 26.541, sancionada el 11 de noviembre del año 2009. Ahí tenés la respuesta por qué hay tantos comercios cerrados en los distintos centros urbanos principalmente. Federico, vamos a hacer la última pausa comercial. Enseguida regresamos, nos queda mucha información, así que al tranquito y rapidito, enseguida volvemos.
Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Fuimos nosotros quienes conquistamos. La ley 14.656. El convenio colectivo de trabajo. El boleto municipal. El concurso para la carrera municipal. Contamos con los consultorios médicos. El complejo recreativo, deportivo y cultural. Beneficios y más. Siempre acompañando a la familia municipal. Marcelo Cosme, secretario general. Trabajo, gestión y orgullo municipal. Nosotros no trabajamos para otra cosa, es para garantizarle a los pibes de nuestra comunidad condiciones dignas. Y a pesar de la cantidad de obras que se hicieron, todavía falta. A pesar de todo este equipamiento, todavía falta. Vamos a seguir trabajando en ese sentido. La verdad que esto ayuda muchísimo para que los niños y las niñas puedan tener su comida calentita, que pueden venir contentos a la escuela, así que van a estar felices con todo esto que recibimos. Hoy recibimos con muchísima emoción un horno pizzero, una cocina industrial, una heladera, un freezer. Esto nos favorece porque vamos a poder por lo menos conservar los alimentos y poder cocinar. Estoy muy agradecida con el Ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, con nuestro gobernador Axel Kicillof, porque hace mucho tiempo que venimos trabajando el tema de la situación de las escuelas de Moreno y bueno, que podamos disfrutar viendo que le podemos llevar dignidad a nuestra comunidad educativa. Bueno, muchísimas gracias para todos y todas. Y servicios. Distribuidores de todas las marcas nacionales e importadas. El más amplio stock de neumáticos en la zona para autos, camionetas, camiones, maquinarias agrícolas y viales. También llantas originales y deportivas. Más de 20 años prestando servicios garantizados. Personal capacitado de manera continua. Grimau, neumáticos y servicios. Avenida Libertador 990, esquina Sarmiento. A dos cuadras del acceso oeste. De lunes a viernes de 8 a 13 y de 14:30 a 19 horas. Sábados de 8:30 a 13 horas. 0237-463-9600. WhatsApp 11-3932-1749. Último bloque de Moreno Noticias. Rápidamente vamos a compartir lo que pasaba hoy a la mañana en la Plaza Mariano Moreno. Asamblea de ATE. Recordemos que había paro de los trabajadores municipales por 24 horas, convocados tanto por ATE como por Citran. Hubo asamblea de los trabajadores afiliados en ATE. Decidieron una medida de fuerza de 48 horas para la semana que viene, miércoles y jueves. Estuvimos hablando con Walter Clavero y Raúl Soria, delegados, bueno, Walter Clavero, secretario general de ATE Moreno, y Raúl Soria, delegado de la rama municipal de ATE. Esto nos decía. Bueno, la asamblea trató un montón de cuestiones, fundamentalmente la salarial, pero también hay otras cuestiones que nos preocupan mucho. Fundamentalmente hay un conflicto sobre trabajadores y trabajadoras que han aplicado suspensiones, que se sabe que el viernes estuvieron encadenados, y hubo un compromiso el 14 de septiembre que se iba a resolver eso en una mesa técnica. Nunca hubo mesa técnica, no hubo un lugar donde resolver y canalizar el tema que a nosotros nos interesa, que es que le resuelvan la situación laboral a esos compañeros y compañeras. Pero avanzando por sobre eso, la realidad es lo salarial, la realidad es cómo el proceso inflacionario se devora cada vez más y ya hay más compañeros que se suman a los niveles de indigencia más que a la pobreza. Ante eso, esta medida de 24 horas es contundente en cuanto a la falta de presencia en los sectores de trabajo, pero se avanzó en un proceso que haga y profundice las medidas de fuerza para que obviamente haya una reapertura, para que haya una oferta salarial que nos acerque o al menos nos pueda lograr empatar a la inflación,
que es lo que imprime de un montón de penurias a las familias municipales. La medida, Raúl, ¿cuál es específicamente, Soso, pasando el limpio? No, la medida en principio es profundizar el plan de lucha, digamos. Tenemos la definición de la asamblea, que es el paro de 48 horas. De ahí veremos la modalidad. Iremos trabajando la modalidad también en torno a la evaluación de cómo surgió fue surgiendo el paro, más allá de que entendemos que fue contundente. Entendemos que hubo muchos sectores, unidades sanitarias que han parado. Y bueno, como bien decía Walter, la realidad es que este ofrecimiento del Ejecutivo no alcanza, y no porque lo digamos nosotros las entidades gremiales, sino porque los trabajadores también lo entienden de esta forma. También, ya que Walter tocó el tema, digo, la verdad que me parece que el Ejecutivo tiene que llamarse a reflexión en torno a cómo está presionando y tratando a los trabajadores y trabajadoras municipales. Tenemos datos de muchos sectores donde piden incoherencias. Acabamos de ver uno en este momento, mientras hacía la asamblea, que pedían un papel o algo firmado por el gremio porque un trabajador se adhería al paro. Y la realidad es que sabemos que se hace una nota al Ministerio de Trabajo, con eso presentado en el municipio, ya basta para que cualquier compañero o compañera pueda adherir al paro, afiliado o no. Entonces digo, me parece que tiene que llamarse a reflexión en varias cosas del Ejecutivo, en principio los salarios, esta propuesta que no alcanza, ver dónde está la decisión política. La decisión política tiene que ser que los trabajadores lleguen a fin de mes, que los trabajadores tengamos un sueldo digno. No estamos, como bien lo hemos dicho en la semana pasada, en contra del espectáculo, pero se ha gastado millones en un espectáculo que quizás era necesario, pero podría haberse tomado dado otra forma a ese espectáculo. Entonces digo, son muchas cosas, los compañeros que están precarizados, los compañeros que están siendo maltratados, perseguidos, y entonces digo, hay como muchas cuestiones que tiene que replantearse el Ejecutivo Municipal bajo la conducción de Mariel Fernández. Se cerró la paritaria, hubo un comunicado que estuvo dando vuelta, aparentemente oficial, que dice que la paritaria del Ejecutivo está cerrada. Bueno, ese comunicado, que no posee firma, a modo de circular, nos hace prever que hay un inminente decreto de cierre. Un cierre por decreto nuevamente retrotrae al fin de año pasado, donde decidió adelantar un 8% que estaba pautado para enero por decreto. Nos parece un atropello, uno de los tantos atropellos. Bien lo aclaraba Raúl, hay un montón de cuestiones que hablar en las mesas de discusión. Tiene que ser ese el ámbito. No entendemos, o en realidad, por ahí, si empezamos a entender esta modalidad, esta forma de relacionarse con las y los trabajadores, que es desconocer las entidades sindicales y no ir a los ámbitos de discusión, es una clara arbitrariedad que hay que denunciarla por todos los medios. Y es por eso también que hoy se definió profundizar las medidas de fuerza. En esa profundización no solamente es cuántos días de paro vamos a hacer, sino las acciones concretas que vamos a llevar adelante. Cabe destacar que también es importante hablar con las otras entidades sindicales que participan de la paritaria, porque esto es un atropello a la ley, es un atropello al convenio colectivo y es un atropello a los distintos artículos que hablan de la negociación de buena fe. Si nosotros le estamos planteando que no se debe cerrar la discusión y el gobierno unilateralmente la cierra, lo que hay es un desconocimiento a la ley, hay una infracción al convenio colectivo, hay una infracción a los articulados que hablan de que se debe discutir en el ámbito paritario y tratar de llegar a los acuerdos que plantea el mismo convenio. Esto no está sucediendo, repetimos la foto del año pasado y obviamente que la respuesta va a ser mucho más contundente, mucho más fuerte, porque las y los trabajadores tampoco bancan el manoseo y el maltrato que sufren en manera directa y también desconociendo las entidades sindicales. Por último, entonces, ¿el paro de 48 horas ya está definido, Díaz? El paro de 48 horas, en principio trabajamos que sea miércoles y jueves de la semana pasada, pero también... De la semana que viene, como decía, hablar con las otras entidades sindicales, fundamentalmente quienes tenemos mayor nivel de representación, para que la medida sea efectiva, contundente, que sea un claro mensaje político a la gestión de Mariel Fernández, que solo no puede, que aparte no se puede llevar puesto a toda la política, y menos se puede llevar puesto a las organizaciones sindicales, que son los genuinos representantes de las y los trabajadores. Bueno, ahí escuchábamos antes, entonces, convoca paro para la semana que viene, 48 horas, a priori sería miércoles y jueves, y evaluando plan de lucha. También estuvimos hablando con Marcelo Cosme, que es el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, CITRAM,
sobre el acatamiento que tuvo esta medida. Hablan de alto acatamiento. Esto lo decía Marcelo Cosme respecto a los pasos a seguir. La verdad que, bueno, muy contento con la adhesión al paro. La verdad que, bueno, en áreas que muchas veces no acataban y demás, cuando tomábamos medidas, hoy la verdad que ha sido muy, muy favorable. Digamos, en la parte de servicios públicos fue prácticamente un 90%. Lo que sucede es que, bueno, como se sabe, digamos, el Moreno... hay muchas cooperativas, entonces, bueno, que trabajan en servicio. Pero el acatamiento fue bastante grande, muy satisfactorio en ese sentido. Y bueno, lo estamos siguiendo, estamos acompañando, los compañeros llaman, se acercan a la organización. Y bueno, seguimos en este plan de lucha para sensibilizar al gobierno municipal. ¿Han tenido algún tipo de comunicación desde el Ejecutivo? ¿Se han puesto en contacto con la entidad gremial? Sí, bueno, nos han llamado compañeros de la regional de CGT, específicamente con el compañero Lombardi, que bueno, se han puesto a disposición y entiende, de hecho han sacado algunos que otros comunicados y acompañan la organización, por ende a los trabajadores y trabajadoras municipales. Y desde el Ejecutivo con Adrián hemos conversado, digo, nunca hemos dejado de poder conversar, digo, es una persona que viene de la tracción gremial también, así que nada, esperando a ver en la semana si podemos volver a retomar el diálogo y bueno, poder llegar a buen puerto, que lo que nosotros planteamos es llegar a este 80%, que entendemos que así todo vamos a perder, y más que el año pasado, lamentablemente, por eso es la necesidad imperiosa de que el Ejecutivo se sensibilice y poder llegar a este 80%, que de igual manera vamos a estar muy por debajo de la inflación. A final de la semana pasada, sin firma, hubo circulando un documento que hablaba sobre que la paritaria había sido cerrada con este 16%. ¿Ustedes cómo ven, si, de ser cierto, digo, vuelvo a repetir, no tenía firma esta postura? Mirá, la ley 14.656 marca claramente pues, que los gremios representantes de los trabajadores de cada sector pueden... tener paritaria. Una paritaria es discusión de igual a igual, convenio colectivo de trabajo y demás. A la paritaria la conformamos 5 representantes de los trabajadores y 5 del Ejecutivo, ¿sí? En la paritaria, en la mesa paritaria, está la organización gremial CITRAN, a la cual conduzco, me toca conducir. Somos 3 representantes gremiales, después hay 1 de ATI y 1 de PCN. Esos son los 5, y los 5 el Ejecutivo. Nosotros no vamos a firmar, entendemos que ATE tampoco. No sé lo que puede hacer el Ejecutivo puede hacer, digamos, ¿no?, en cuanto a lo que desee hacer, digamos. Ahora, la legalidad de nuestra organización, que es la que tiene personalidad gremial, no la va a tener, digamos. Nosotros entendemos que económicamente puede... firmar y llegar a un 80%, lo entendemos de esa manera, no porque tengamos los números duros que maneja la municipalidad, porque en la mesa de hecho no lo han blanqueado, más allá de de las páginas que pueda tener la municipalidad, pero bueno, entendemos que también por todo lo que rodea al ámbito municipal, eventos, determinados actos y demás, digamos, nosotros vemos que hay un grado de ostentosidad, entonces creemos que, y por todas las obras que se están realizando, digo, ¿no? Que está la posibilidad económica de poder resolver este conflicto y poder llegar a buen puerto con el 80%. Que vuelvo y te repito que con el 80%, si logramos, que entendemos que lo vamos a hacer, vamos a estar perdiendo mucho más que el año pasado. Marcelo, 2 preguntas finales. La anteúltima, ¿hay diálogo con la otra entidad gremial representativa mayoritaria, que es ATE, digo, que tiene mayor cantidad de afiliados luego de CITRAM? ¿Hay diálogo para coordinar medidas de acción? Sí, nosotros, quien conduce el ATE acá, Moreno, Walter Clavero, lo conozco, bueno,
él tiene algunos años menos que yo, lo conozco de pibe del barrio. Sí, siempre hemos tenido diálogo, a veces podemos confluir en, ¿no?, en algunas acciones, pero en este caso, como en tantas otras, estamos claramente de acuerdo. Y bueno, nosotros encadamos un plan de lucha que esta semana se ve reflejado en este paro de 24 horas, que la verdad que está siendo contundente. Obviamente que todos los que militan en esta gestión y bueno, y las cooperativas, bueno, que todo bien sabemos como el grado fuerte que tienen sobre la cooperativa, seguramente van a estar accionando. Nosotros no vamos jamás a llevar a confrontar ningún compañero con otro compañero, ni un laburante con otro laburante. Eso esta organización no lo va a hacer. Pero bueno, en este grado en este gran acatamiento que han tenido los trabajadores y las trabajadoras municipales en este paro de 24 horas que se está llevando adelante, y en este plan de lucha vamos a seguir discutiendo con los delegados, con la comisión directiva, para que en no muchos días podamos llegar a generar un paro mayor, con mayor cantidad de horas, con distintas otras actividades, hasta confluir quizás, ojalá no, pero en una masiva movilización, no solamente en Moreno, sino en toda la región, porque entendemos que este problema no es solamente un problema de Moreno, sino es de toda la provincia, de todo el territorio bonaerense, que ojalá pronto podamos tener esta reunión que estamos trabajando con el gobernador para poder dar esta solución, ¿no? Y hoy que los intendentes, en este caso a través del secretario de Gobierno y la secretaria de Economía, nos dicen que ellos no van a desafectar o sacar, digamos, dinero de otras partidas para los trabajadores, para el bolsillo del trabajador municipal. Nosotros entendemos que desde la provincia tienen que generar partidas que sean específicamente para el salario de los trabajadores municipales, digo, porque la verdad que es una vergüenza, digamos, que hoy la canasta básica esté en 120.000 pesos y los compañeros municipales no lleguen al mínimo vital y móvil. Así que estamos en el plan de lucha, estamos trabajando todavía este paro de 24 horas y seguramente lo que vendrá va a ser el doble o el triple de lo que hoy se está viendo. Por último, respondiste parcialmente, pero el siguiente paso es una nueva asamblea para definir los planes de lucha. Sí, seguramente. No, el plan de lucha ya está decretado, ya está avisado en el Ministerio de Trabajo. Seguramente en pocas horas vamos a estar definiendo los pasos a seguir. Y bueno, va a ser progresivo, de menor a mayor. Bueno, ahí compartíamos entonces lo que nos decía Marcelo Cosmes respecto a grado de acatamiento que evalúan desde Citran y las próximas medidas a seguir. Federico, nos quedamos sin tiempo, así que lo que nos queda para mañana, entre ellos, el mensaje de Julio que mandó el WhatsApp del canal. No lo pasamos hoy porque tengo video con respecto a lo que habla Julio, así que lo vamos a estar hablando mañana. Armaño, te voy a pedir que mañana me reenvíes el mensaje de Julio del barrio San José, porque lo vamos a estar charlando con un poco más de detenimiento y no corriendo como estamos ahora. Federico, gracias por el tiempo que nos has dedicado. Nos vamos a reencontrar mañana con mucha más información en esto que es Moreno Noticias, semanario actualidad. Que pasen un excelente día. Chao, gracias. Hasta mañana.